Thank you bye フフフフ。 Cómo están? Qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Degeneraciones. Hoy estamos muy feliz hoy porque iniciamos comiendo. Pero obviamente le quiero dar un cálido beso y abrazo a toda la gente que nos está viendo. Ahorita vamos a saludar al chat completo. Ya saben, bienvenidos a un nuevo capítulo. No olviden, antes que nada, dejar su like y compartir esta transmisión si les gusta y suscribirse al canal. Obviamente yo no me encuentro solo. Ya saben que estamos solamente a dos programas de Que Vuelva Marco. Mañana es nuestro último programa solito, pero estamos siempre acompañándolos en su tarde Oye, me cago de frío, pero quiero saludar a mi derecha, Renesita, ¿cómo estás? Me agarraron comiendo. ¿Qué estabas comiendo, René? Una empanada. ¿Qué esta empanada para que sientan deseo y envidia. Brutal. Delicioso. Brutal. Oh. Mil sabores. Mil sabores. Gracias, que hoy nos mandó <laughs> horneados a todos nosotros. También, mira, Tamarita ya, se lo devoró todo. todo. Están en nuestras stories, Están en nuestras stories, Chicos, para que qué vayan. frío. Solamente quiero decir, qué frío que hacía en la mañana. Dios mío, Dios me salió. Y ahorita peor, y está peor ahorita. ¿Saben qué? Casi muero. Todos mis respetos a las personas que hoy en la mañana tuvieron que utilizar el transporte público. Ay, sí. Estaba jodida la calle, estaba tremenda. Yo salí un ratito y agradecida. La verdad es que me puedo dar el lujo de volver a echarme en tres capas de colcha y claro. la verdad es que no, no me moví ahí. Estuve dudando de mi existencia, estaba muy helado. Eh, sí, yo igual. Y eso, chicos, no, la verdad es que no hice mucho hoy, nada que comentarles, fuera de eso. Así que ahora le pregunto a Marinita. ¿Qué tal? ¡Hola chicos, vida? ¿cómo están? Bueno, hoy estoy. le, antes de entrar al programa estaba media triste porque no sé, se siente raro aquí, todo, Pero este comí y ahora soy la mujer más feliz del mundo. <laughs> Tengo noticias para la población y es que ya no estoy en mis días de mujer. Porque... ¡Wow! Señor, <laughs> sí. gloria a Dios. Gloria ya, a Dios. Terminó la mitad del mes que estuve en mis días de mujer. Cerraste el grifo. No, no saben, es que está, no está en sus días porque está en la dulce espera. No. Talau. No. <laughs> <laughs> Negativo. Este, bueno, esa noticia que sé que consternaba a la población. Después... Eh, Mañana empiezo a ovular, así que no, también... ¡No! Oh, madre. madre. ¡Cuidado! Porque voy a estar... No podemos tener un segundo de paz en esta o sea, mesa, mañana. O sea, hoy es el día de tranquilidad, de normalidad. Mañana ya empieza mañana mi es un emoción. Desmadre. ¡Ay, papi, yo te quiero dar. Ay. O sea, arrechura. Mañana y, empieza y, arrechura. Y, no, pero mañana, escúchame, eso de la ovulación no se va a poder porque la persona que va... A satisfacer tus necesidades Decime, Déjame decir que cuando hace frío todo se encoge <laughs> Así que no va a estar como siempre Va a estar eso, un chuño No importa, <laughs> tiene... Y se encoge igual que ¡Ya! Yeah. <laughs> ¡Malena! Ay, bueno, bueno, bueno Nada, eso ¿Qué tal mismo? tu día, Male? Mi día muy bien Hoy estuve trabajando No me vine tan temprano tampoco Porque sí, hacía mucho frío Salí tipo seis y cielito, media Sí, sí. no, durmió hasta las 10 de la mañana Hasta cuando ella se despertó Nos vinimos eh, estuve mmm, aquí en la ofi haciendo algunas cosas, preparando el programa de desmadres para mañana con las chicas, en reuniones uh. y ahora aquí, así que tranqui, lindo. Qué mucho bonito. frío, che, de verdad. Mucho frío, horrible, mucho frío. Horrible, Oye, horrible. Es que Creo que este es lo más frío que he sentido Obvio. el invierno alguna sí, vez sí, en sí. mi vida. Sí, acá. Literal. Bueno, de verdad. Obviamente no estamos solos, saben que esta semana son los crossovers con nuestros programas que ya están y forman parte de la casa iLife. Y hoy tenemos a una mujer increíble. Ella es mamá, conductora de streaming, hace talleres para las mamás, también he visto, es psicóloga. Hace todo, es una de las personas más tiernas y que tiene. ¿Qué, sí. se, llama, car, ¿qué, qué, qué se llama esa palabra? Charmé. charmé. Tiene charmé. Mucha elegancia y mucha belleza <laughs> con nosotros en esta mesa. ¡Tamara! ¡Qué presentación más impresionante! ¡La leí! Se, se me... Yeah, me tiran... ¿Qué? <laughs> ¡La leí! ¿Te pasa? O sea, ¿Me escuchan? Sí, ah, ya, te escuchamos perfecto. ¿Me ¿La ya. escuchan mis videos? Hola a todos, hola a todos. Yo feliz de estar aquí. Estaba nerviosa y emocionada. Eh, solo espero que el espíritu de Susana, de Lucifer y de Robs no entre en mi hoy día. Y, Ay verdad Dios, me había olvidado de ese. Mamut. Este, ¡Mamut! No entre en mí hoy día. Oh, o capaz es que sí. Capaz que sí. Y me, me suelto un poco más y, y estamos más. Tranquilo. Nosotros estamos felices Estoy de contar feliz. con tu presencia. Está, la mesa se siente siempre bien tierna cuando el estudio, cuando está Tamarita aquí. Y hoy, oh. como saben, es jueves de consejo y ella nos va a estar acompañando para que ustedes nos cuenten sus desgracias, sus tragedias, <laughs> sus problemas, porque sé que toda esta vida tercermundista a todos ustedes les perjudica. Y hablando de tercermundismo, hoy en iLife pasó una desgracia. <risa> <risa> Hermano. ¡Esperen, esperen! ¡Noticia del es último mía. momento! ¡Te voy, voy a sacar el...! el ¡Desgracia! El... ¡Conmoción <laughs> en el país! ¡Último momento! ¡Tururur! ¡La torpedita! ¡Algo terrible Ni saben lo que nos pasó. A ver, el chat sí Pero, espera, espera, espera. Música de... Su... Que Carlito busque Carlito, una música de suspenso. Hasta que busquen Respiren. música de suspenso, por favor. Nos mira, pasó una cagada a... colosal. Miren lo que me hicieron hacer. ¡Voy a romper la dieta! ¿Saben qué? Yo creo que Marco, cuando venga y le... Te, no, tenga las actualizaciones no de todo va lo matar. que nos va... Marco se entera de esto Chicos, no se puede enterar Marco de esto <laughs> hicimos una cagada sí. ah eh, esperen por favor me... esto es un secreto entre ustedes y nosotros cuando vuelva el jefe aquí no ha pasado nada lo peor de todo es que es muy jodido es muy jodido chicos yo quiero que sepan que estamos resolverlos es muy jodido. jodidos nosotros y ustedes también pero esperen todos estamos jodidos capaz y sea nuestro último stream pero no puedo irme sin de saludar a Joana, a Uname, a María Inés, a Claudia, a Iron, a Malú, a Laura, a Mariana, a Iron otra vez. Gracias a todos, a Enrique, a Fabi. Puede que sea nuestro último stream después de todo esto. Ajá. Hoy el canal lo perjudicamos muchísimo con lo que les vamos a contar. Chicos, la cagamos. La cagamos. Deble. Mari Carrasco, Hemos Becky, Lucas. Becky G. Le vamos a contar cuando. Estamos muy poquito de likes y no les podemos contar esta noticia. 500 likes. 500 likes y le cuento que el canal está en la cuerda floja. Y todo es culpa nuestra. Y todo es culpa nuestra, una ¿sí? ¿no, Tamarita. Terrible. Tamarita, es... ¿vos qué sentiste cuando te enteraste de esta noticia? Puta, ya me pasó antes. ¡Oh! La peor es que. Dije, no es, una desgracia, de es una desgracia de esas de las que te reís. Y además pues, no, no, digo, no, te reís de Te <laughs> reís, <laughs> escúchame. Te reí. Es chistoso. A mí ya me pasó y es chistoso. Es re y lo mejor de todo es que siempre hay una historia detrás. Claro. Porque siempre engancha a alguien así a la primera. Y podés llamar a esa persona. Pero chicos, oye, llegamos yo, yo estoy impresionada con la rapidez, de verdad. Con ra <laughs> chicos, 500 likes y le contamos ahorita qué fue lo que pasó. Fuera de broma, es algo fuerte que Marco se entera. Fuerte. Y lo patea a Carlito. Le mm. yeah. echaba ah, <laughs> la culpa a Carlito. Todo es culpa de Carlitos. Espera, no podemos saludarlos porque escucha, creo que no hay micrófono. Todo es culpa de Zapito. Todo es culpa de Zapito. Aunque ya no aquí, pero los podemos pero ver y nos, nos pueden ver culpa. y nos pueden saludar. Así, hola. Puede que sea su último día de trabajo. Saluden también. ¿Están triste? Sebas, cagaste. ¿Qué se siente estar a un paso del desempleo? Hagan así, si están bien. Y todavía en frío. Míralo con su Coca-Cola. Buen elemento. Yeah! Ya Un besito a los chicos las Y las esta semana que viene Vamos a poder volver A interactuar con ellos Hay unas cositas ahí Lo que pasa es que Los operaron de las muelas Del juicio Se yeah. yeah. sacaron cuatro A cada uno Y no pueden hablar una a Carlitos Chicos 500 likes Y les contamos ahorita que Vamos 274 Ya pues ¿Y hay cuántos conectados? Hay casi 800 personas Chicos Entonces, por favor Fuera de broma O sea lo que les vamos a fuerte. contar Es, es muy fuerte. fuerte Es algo que O sea y se lo venimos a Casi no hacemos stream casi casi no salimos al aire yo dije que teníamos que salir al aire porque esto de todas formas es contenido Sí Malena vendió contenido. el canal es... Es con... no, no es que andemos flojitos de likes lo esto este... nos pasó real life mm. así es es real lo permuté por una moto lo peor es que estoy totalmente <risa> segura <risa> yeah. Estoy totalmente segura que nos ha pasado a nosotros y también les ha pasado les ha pasado muchos chicos. Ni el maquillaje, del balance, de comoda, de Betty la fea fue tan grave como lo que nos acaba de pasar. El canal está en peligro. Oremos. Mire mi ojo. Ya. Eso pasa cuando tengo estrés. Yo creo que todos deberíamos agarrarnos las manos. Cambiaron el canal por un cuarto de cadena de, pollo de manitos. Cadena de manitos por favor. Tamara. Estamos todos unidos. Vencedores y vencidos Mierda, el juego del hambre Yo creo que debemos dar esta noticia Todos agarrados en la mano Vamos a decir Todo el canal, ¿no? Está subiendo Uf. Si ya tienen lista La nueva cosa No, no todavía, vamos a no Pero todavía. vamos a esperar los 500 likes agarrados vamos a esperar en la chicos, mano los 500 Por likes. Favor, Luis no está embarazado Voy no a dar escucho, mi like chicos, Ah, bien, ya tengo pero... mi like, ya yeah. Chicos, por favor, apuren con sus likes, se los ruego porque toda Latinoamérica es unida terrible. esperando este momento, esta terrible noticia. Luisfer me soltó porque sus manos están sudando mucho porque está muy nervioso. Exactamente. ¿Me escuchan bien, chiquis? Hermano, no sí, te, te por la mano. ¿Me escuchan? ¿Me, ¿Me, escuchan? ¿Me no sienten? ¿Me oyen? Sí. Creo que ahora sí. Ahora sí me escuchan. Lo escucho. que acaba de pasar en este canal Faltan 110 likes, Luisfer. Eh... Vamos. Malena está embarazada otra vez, no. Gracias a Dios. No. Quiero chip que si sí, me inscribí Marcos al gimnasio, si, Marco. Si estás viendo esto, hice todo lo que está en mis manos para que esto no pase. Era algo que Luisfer espera, Luis. 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 respira, Luifer. Me siento muy mal. La acabé Destruí el canal. El homosexualismo llevó esto a la ruina. ¿Cuántos likes tenemos? <risa> <Yeah>. <risa> 422 likes. ¡Chicos, ya, por vamos, favor! ¡No, vamos, ¡Vamos, ya falta va poco! Bueno, ya llegamos a 430 Yo me muero de ganas por contarlo. Ya, a la cuenta de tres decimos qué fue lo que pasó. Ya. Uno, dos, tres. ¡Perdimos, ¡Perdimos el número! <laughs> Chicos, el 180-30-337 ya, 3, 3, 4, ya 3, 4, 4, 4, no es de nosotros. Que ¡En paz descanse! Marco nos encargó una sola cosa: pagar el número y no lo hicimos y lo perdimos. Y el número ya es de otra persona. <laughs> Así que, por favor, no por le escriban cierto. a la señora. es una señora. No vayan a molestarla, No vayan a favor. molestarla, por favor, que ya le llamamos, les explicamos un poquito la situación. No no creyó. En, Pero, lo absoluto. en lo absoluto. Oye, deberíamos y mandarle para que nos vea de verdad y que nos ¿Sí? vea. Mandémosle ¿Sí? una foto, mandémosle una foto ahorita. Riffer, de la... tu celular, mandale un número de WhatsApp. El link... Bueno, pero ahorita no lo vamos a hacer, pero vamos a explicar, chicos. A ver qué fue lo que pasó. El número del canal es un número que tenemos solamente para los audios y para se el material. Todo. Y les pedimos a todos ustedes antes de que no le escriban al, al número que teníamos antes por temas de que ya le pertenece a otra persona y la, le, la van a saturar y puede que ella se empute y diga, bueno, carajo, y lo bote el chip y se compre otro. Porque ella nos contó que se lo compró hoy. Sí. justo hoy o justo sea, hoy perdimos el número y ya lo tenía la señora instalado Incre todo. increíble entramos a minutos. WhatsApp para revisar algunas cosas y ya no tenemos el WhatsApp ya no tenemos el WhatsApp así que eh, tenemos un nuevo número entre estos es días es temporal es temporal lo vamos a usar queremos mientras... decirle igual que nos comunicamos con la, con sí, la señora, la señora y ella con muy, muy buena disposición sí. Nos dijo que va, va a poner su, de estamos, su parte para solucionar esto. Estamos en negoci negociaciones. A, yeah. a mí me encantaría aquí invocar nuestra carta de Marinés. Yeah. Marinés vive en la guardia de la señora. Vive pues en la guardia de la señora. Yeah. Marinés, vos sos la encargada de encontrar a la señora con el número. Y hacer que vaya tío y no devuelva esa línea, por favor. Marinés entra con, mm. con el maletín, chicos. Yeah. Quiero, vamos a hacer una negociación. Hay dos opciones. ¿Me dan el número o me lo dan? Bien. Así tiene que llegar Marines. Vamos a recuperar. La señora tiene todas las predisposiciones de devolvernoslo. No, no fue error de ella, fue error de nosotros. Perdimos el número, pero en pantalla, ahorita va a aparecer el número temporal del Acepto. canal. Marinés dice que acepta. Y lo Ponelo, busca. Lilita, en la mitad de la pantalla. Por favor. Que nos tape, que parezca una marca Qué de enorme. agua. Se lo puede poner así, porque ni siquiera yo me lo aprendí. Yo no. Okay. ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Yo no quiero ese número! Escúchenme. Temporal. 760-58-865. El nuevo número quiere? del canal. Suena hasta feo, pero bueno, chicos. Va a ser nuestro número temporal hasta que recuperemos la línea. Sí. 760-58-865. Guárdenlo, por favor, y pónganle. De generaciones backup ¿Qué es esto? <laughs> ¿Dónde están mis 780? ¿Cómo que 760? Bajamos de categoría, boludo De 780, Ay, Dios, 760 Dios, Dios. hay 20, 20 dígitos de diferencia No, estamos, estamos muy <laughs> tristes, estamos muy como como llegando nuestros primeros mensajes oh ¡Oh my God! God! ¡Ey! ¡Ey! Vamos, my Vamos Vamos, vamos Vamos ¿Quién fue el primero en mandar un mensaje? Le vamos a mandar un saludo. Este era el, ¿Con quién perdimos la virginidad del número? Mándenos yeah. <laughs> <laughs> vale, audio. La primera también... persona que nos envió audio. Sí, pidiéndonos consejos. ¿Qué y... se llama? Caterine. 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 Gracias, Caterine. Te queremos un montón. Un beso, Caterine. Escuchen, mándenos audio. Pidiéndonos consejos de lo que quieran. Como siempre saben los jueces de consejo, Y también diciéndonos qué les pareció esto. Si algunos vez les pasó esta tragedia. Eh, no sé, cualquier opinión que tengan sobre esta desgracia que pasó Y por favor, le volvemos a encargar que esto quede entre ustedes y nosotros, nadie más eh, Porque nuestros jefes no se puede enterar que se fue una semana y ya la cagamos, así que... Pero y... colosal la cagamos, o sea, <laughs> mal Oye Perdimos el número de WhatsApp Bueno, Ando la verdad es la que Marco dejó un dinerito y nos fuimos a hacer las uñas y los pies con las chicas Y nos pagamos la factura <laughs> Por eso están así, mira. ¿Veis? Uh, no, yo mentira no, eh... Yo no fui el ahí nos cortaban la luz. Oigan, y cuando queríamos que nos devuelvan la línea, trabajamos con Marco Antelo. Hicimos eso, llamamos a usted. No, no, no. Lucifer hola. Te llama Luis Sarabia No sé si me conoces. Y la señora, ¿quiere saber? No, Y cuando le dijimos ya, ¿pero quién te conoce? Pero de ahí dijo, ah, de generaciones. Los he visto. Los he visto. No, la señora está tipo. Quién es San? Quién es San? No, al comienzo pobre señora, vete no, ve no ha ido a Tigo, ah, Yo le se dije, lo ha a su nombre. Señora, o sea, si está viendo esto, por hoy lo puede estar viendo, no le conviene quedarse con el número y tampoco le conviene, bueno, votarlo porque nos va a perjudicar a nosotros. Entonces le pedimos por favor, ya hablamos con ella, nos los va a devolver y en el transcurso que hagamos el papeleo, todo esto, pueden mandar donaciones para que hagamos todo el trámite porque en... La señora vive en la así que hay que pagarle su, su trufi ida y vuelta. ¿Sabes, Luis? su nipocina nos va a cobrar, hijo, que su trufi. Mandarle ah, sí. el link, Oye, el link a, la, a la señora y decirle, mire, señora, estamos en vivo que hablando vea. de usted <laughs> para que vea que es cierto. Qué usted garota. tiene nuestro número. Por favor, pedimos una devolución. Sí, por favor. Nos no, van a votar voy, a, voy a invitar la llamada de Luífer. Luífer, así. Este, Hola, ¿con quién tengo el gusto? Y la señora. ¿Quién habla? ¿Quién, ¿Quién <laughs> habla? Y Luífer, eh, Bueno, yo, es, Luífer Sarabia, no sé si me conoce, por ahí no, por ahí sí. dije es que, <laughs> la, la verdad la señora cuyo hijo sos vos a mi negrito aquí me dijo decirle que te habla Luis y yo le dije por ahí la señora me decía ah sí Luis en caso de que no me diga no y le expliqué que era el proyecto que malo tengo Luis como que no me conoces soy tiktoker si decía Malena Pérez Malena Pérez ah y te colgaba No voy a botar el chip la cosa es que hablamos como personas civilizadas como la señora le dijimos obviamente que por favor necesitábamos el número, que era un tema laboral. Y uh -huh. nos dijo que mañana temprano hablemos con ella, que iba a venir su esposo para solucionar el problema. Así que sí. por favor no la molesten. No la molesten, se no Se los pedimos de audio. corazón, no le digan nada. Porque verdad, por ahí se enoja y, y, no, y, y cambia. Cagamos. Ella puede ir a la venta y comprarse otro chip y se caga. Sí, Ajá. claro. No y... la, no la moleste porque fue súper buena gente. Luifer, ¿no, toda sabes toda quién quién es mi ¿no sabes quién es mi marido? Yeah. <risa> <risa> no es tu marido, querido. Ay, Dios. Pero podría haber dicho eso, imagínate. Mi marido. Ana, ¿veste? Marco, ¿no has No es lo que pensás. No, no es lo que pensás. Pero bueno, hoy tenemos un nuevo número que es el 760-58-865. Mierda. Vamos, 760-58-865. 760-58-865. No, qué bien, no suena feliz. No, supero el anterior. Quiero mi 780, pero bueno, ahorita no tenemos. Hoy tenemos 760-58-865. No, no con lo que se tiene. Y bueno, ya. ¿Qué laborales? Eh. Como esto es una tragedia y también en lo, lo que cuenta es el contenido. Hoy tenemos un tema muy interesante que es está bien estar mal. Así que vamos a hablar vamos, y como vamos. A nosotros ahora en este instante estamos mal, pero estamos bien. Pero estamos bien. Estamos, estamos chila, estamos sobreviviendo. Estamos so fuimos, compramos otro chip, aquí estamos piloteándola. Resolvimos resolvimos, resolvimos. resolvimos. Resolvimos muy rápido. Así que ya saben que nos pueden mandar su audio del 760 58865 qué opinan acerca de lo que perdimos el número? Y, ¿qué opinan ustedes también acerca de está bien está mal ustedes? Por ejemplo, si tienen algún problema, también nos pueden pedir, por ejemplo, hola chicos, mira, imagínate. me puse una implante y me los quiero sacar y ahora quiero hacerme trans. Aquí la vamos a aconsejar. Un ejemplo, estoy dando un ejemplo, claro. de no es que sea mi caso. Así que Tamarita igual aquí nos va a ayudar, va a dar su opinión. Nosotros damos la opinión web y ella nos va a dar su opinión de profesional exacto porque pero es profesional. bueno dando paso y abriendo el tema de esto de estar bien y estar mal ¿ustedes consideran que es sano llorar? obvio Malenita. creo que es algo que estamos aprendiendo ahora sobre todo que hay más información sobre salud mental Totalmente. que hay más este eh, como que está más normalizado ir al psicólogo y todo eso hablar de nuestras emociones hay como una conciencia colectiva digamos sobre estas cosas eh, y para mí, por ejemplo, al principio yo tuve un papá muy aguerrido ya. Mi papá no suele llorar, no suele. Este, y mi mamá también es bastante fuerte. Entonces, eh, para mí llorar era como una muestra de debilidad y tenía bastante complicación antes de hacer terapia con conectar con mis emociones y estar mal. Para mí era lo peor del mundo. O sea, me sentía, si me sentía mal, triste, bajoneada, es como que se me venían todos pensamientos. Intrusivos destructores hacia mi persona Tipo, por qué estás mal, sos una estúpida Cómo no lo vas a poder resolver, tarada Tonta, fea, así todo lo peor, digamos A mi cabeza, ¿entendés? Y después aprendí que está bien Estar mal y ahora si quiero estar mal Digo, ay, tengo ganas de llorar Y me encierro si puedo un rato A llorar y lloro y me dejo sentir Y digo, ay, bueno, listo Pero tuve que aprender eso, que está bien Estar mal y, y Nada, creo que es una buena enseñanza Sí Ustedes saben que hay un estudio no sé si no sé si lo leí si me lo contaron si lo vi en algún reel o algo pero las lágrimas hicieron un estudio de las lágrimas y las lágrimas contienen partículas de dolor ah. o sea cuando liberas lágrimas literalmente cuando lloras liberas dolor liberas parte del dolor de tu cuerpo y se liberan un montón de hormonas como la oxitocina y la eh, serotonina creo que es que son las hormonas que te dan calma tranquilidad entonces, o sea, llorar literalmente. Te calma. Te calma y te ayuda a sentirte mejor, digamos, ¿no? Qué loco es que excelente. es el cuerpo, ¿no? ¿Sí, es como que realmente. reacciona al toque, a lo que te está pasando. ¿Se, lo sepas o no, por ejemplo, sí. hay, hay una película que a mí me encanta. No sé si se acuerdan esta película del cuerpo humano y que por dentro era todo animado y te explicaban eh, todo lo que pasaba y que el protagonista era una cápsula y un, y una bacteria. ¿No la vieron? No. no. ¡Ay, Dios! Bueno, ahí explica cómo ah. funciona. Es, vie es, vieja. No. Es, vieja, es vieja, es animada, pero no te explica absolutamente todo de cómo funciona el cuerpo humano por dentro, uh -huh. pero en caricatura, ¿no? Wow. ¿Vos, ¿Vos consideras que cuando vos, cuando realmente lloras, eh, dejas muchas cosas? ¿O sos una persona que llora? Yo lloro muchísimo. Yo lloro por todo. Puedo llorarte mientras te hablo y te cuento de cosas muy privadas mías, mm. como puedo llorar porque vi un perrito en la calle. Y me quedé pensando y no hice nada al respecto. Uh -huh. Lloro viendo TikToks, viendo de historias así de gente que ni conozco, pero lloro. Yo lloro aunque sea una vez al día, así como me ven. ¿En serio, René? Sí, o sea, sé que tengo como que un <coughs> temperamento que se ve fuerte, uh -huh. pero yo lloro. Soy sensible. Por todo, soy muy, 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 muy sensible. Y la verdad es que eso es algo que me, me pasa hace unos años, ¿no? Yo no era así. No sé qué me pasó, uh -huh. la edad tal vez. La madurez o tal vez haber entendido lo que estaba sintiendo y que antes no lo hacía, no me tomaba el momento para sentar y pensar claro. qué era lo que me estaba pasando, pero ahora lloro con mucha facilidad. Pero te sentís estoy bien estando mal en el sentido que lo aceptás o tenés algún tipo de como que de negación a tus sentimientos cuando son eh, tristes o negativos. mira yo lloro por felicidad tanto como por tristeza, mm -hmm. lloro por todo. No y es como que no te permitís estar mal. No me permito estar llorar en público. Eso no me gusta. No me gusta ver tampoco a otras personas llorar. Me pone muy incómoda. Pero, no yeah. sé si eso que... es normal. Pero incómoda en el sentido de que. Incómoda en que no quiero estar ahí porque siento que esa persona está sufriendo uh -huh. y te incomoda. y, que y me sufra. incomoda que ¿Eh? sufra porque yo no sé cómo solucionarlo porque igual me pone incómoda tener que tratar de ayudar a una persona que está llorando. No sé claro. si está bien o no, pero a mí me incomoda mucho. Entonces, yo siempre que. Si me toca verlos llorar, chicos, los quiero mucho, pero es algo muy mío y yo les voy a decir. Te voy a tratar de ayudar en ese momento, pero te voy a decir, te voy a dejar solo y me voy a ir. Bueno, pues no soy buena. Sí, no soy a mí tampoco para nada. Cuando, por ejemplo, buena, yo no me gusta que me velen. A no ser, por ejemplo, ya un ejemplo que es en, cuando ya no te toca otra opción cuando se te fallece un, un familiar y sí tenés que estar con una persona ahí porque dejarlo solo es como que en ese momento no. Claro, hay cosas igual hay cosas, me pero... ha tocado igual estar con amigas, no sé, en situaciones muy feas, no sé, ponete el velorio de su papá y no me queda otra más que claro. acompañarla porque sé que la tengo que acompañar, pero tampoco te puedo llenar de palabras porque no sé qué hacer en ese momento. Me bloqueo, yo no sirvo para, mm. para darte consuelo emocional, por así decírtelo. No no no, pero me bloqueo yo también. En ese rato. Y tampoco es que pueda llorar con vos y acompañarte, ¿no? Claro. Me quedo tiesa. Hemos sido un mueble. Ustedes saben de dónde viene el... Porque la consigna es, está bien estar, estar mal, mal, ¿no es cierto? Sí. Pero no para todos. O sea, para la mayoría de las personas, estar mal, estar bajoneado, estar triste, es una emoción negativa, ¿no? Mm. Es una emoción que no deberíamos tenerla. O sea, no deberíamos sufrir. Y eso viene... O sea, en una de las teorías que hay en la psicología es que viene de cuando somos niños y, nos, y nosotros lloramos, digamos, o tenemos algún malestar o le hacíamos un berrinche a nuestro papá porque no sé queríamos la pelota y no nos compró la pelota y nos distraen así como que ya ya no llores, este, toma otra cosa, ¿me entendés? Cuando nuestro llanto de niños le incomodaba a nuestros padres y no nos dejaban sufrir, por así decir, no nos dejaban lidiar con el sufrimiento hoy en adultos. No sabemos lidiar con el sufrimiento. Entonces nos distraemos, buscamos otra cosa o queremos estar siempre bien porque no aprendimos a lidiar con el sufrimiento. Entonces, yo sabiendo eso, por ejemplo, ahora con mi, con mi hija, cuando lloran y están así en pleno show por una estupidez, que para mí es una estupidez. Pero digamos, para ellos no. Para ellos no, para ellos es el fin del mundo. O sea, para mi hija que yo no le dé un chupete es el fin del mundo lloran y lloran y lloran y a veces mi marido me dice, ya hija, ya, o sea, calmala y yo, no, o sea tiene que aprender a lidiar con lo que no le gusta, tiene que aprender a lidiar con el sufrimiento, tiene que aprender que el malestar existe, ¿me entendés? Y esa no, cosa innata que tenemos que es como medio inevitable de decir, no llores, calmar, no llores, claro, de calmar en y ese y de decirle minuto. que no lo haga por ejemplo, yo esto lo sé y trato de, de estar consciente, pero lo primero que me sale cuando lo escucho llorar es decir, ya, 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 no llores, sí. no llores es muy difícil sacarte ese chupete. es difícil es, a mí no me molesta tanto el llanto me molesta el llanto con grito. Claro. <laughs> cuando es zapateo también sí, Zapate sí, ese ver. es el como que Ay, digamos no sí. pero cuando lloran solamente es como que ya mi amor lo siento no te lo puedo dar sé que querías el chupete pero no te lo puedo dar ahora obviamente hay momentos en los que yo no tengo paciencia o estoy como René de que hoy no puedo lidiar con un llanto y ya, ya la distraigo con algo me entienden pero eh, de, me refería a de dónde viene de nosotros, de no tolerar estar mal, o que nos incomoda estar mal o no funcionar en la vida porque estás mal, es porque de niño no te dejaron lidiar con frustración, con sufrimiento. Ok, oh, un ratito voy a hacer un paréntesis vale, vale. En, el, en, el, <coughs> en el temita y ahorita volvemos. Chicos, por favor, eh, la señora nos acaba de escribir y nos dice de que no le escriban. Por favor, la están poniendo muy incómoda, es una señora mayor. La están poniendo muy incómoda, está muy nerviosa y nos acaba de decir de que por favor no le, escribamos, no le escriba nadie más, solamente se va a dirigir con nosotros. Si ustedes realmente nos quieren ayudar a que recuperemos el número porque nuestro equipo legal ya lo está solucionando con ella, les pedimos por favor que no la llamen ni le digan que nos devuelva el número, que no sea pícara, cosas que la pueden llegar a incomodar por favor le pedimos que si realmente por son favor. fan del programa no la pongan incómoda porque la señora lo que va a hacer es que quite el chip lo bote y no nos lo devuelva así es y aparte, hizo nada malo? no claro. hizo absolutamente no, no nada, hizo nada malo una cosa el es. error fue de nosotros así que les pedimos por favor de que no Molesten a la señora. Se los pido, lo vuelvo a recalcar, porque queremos, estamos negociando para que nos devuelva. Ella está predispuesta a dárnoslo, pero ahorita está con el número y la tienen incómoda. Así que, por, por favor, pis. no la molesten, se los pido, y ahora sí volvemos. Y si a... alguien le escribe cosas malas, que nos deje el número. Claro. Que nos deje el número, yo hablo con ella mañana y van a aparecer en los números de los molestadores en ciertos sitios web. Así que Uy. por favor les pido de que no la molesten y volvamos ahora sí con el tema. Yo considero por ejemplo en mi aspecto el, yo me acuerdo que mi, yo me crié con mi abuela. Mi abuela es un, un otro tipo de generación. Yo me acuerdo que yo lloraba. Yo soy muy llorón. Lloraba por muchas cosas y no sé. A mi papá me quiere. <risa> <risa> Llorando. <risa> Yo lloraba por todo, creía que el mundo se me iba a caer encima claro. por muchas cosas Lo cual a veces igual digo, está bien En esa época yo considero que cuando era niño era muy maduro Para mí, yo entendía muchas cosas de las que estaban pasando Entonces, por ejemplo, mi abuela me decía Llorar lo que tengas que llorar es ejercitar los pulmones O sea, me dejaba llorar, a ella no le incomodaba que llore Ahora sí ya sé controlar mi llanto No soy una persona que te digo que lloro por todo y nada Pero por ejemplo, yo cuando realmente me siento triste Me dejo ir Obviamente no me gusta llorar en el público porque mis papás me han, me han como te digo, ese, ese cosa machista de que un hombrecito no llora, no llora en público porque si el hombrecito llora en público demuestra debilidad. Y claro. uno no tiene que llorar. Yo sigo todavía, lamentablemente, con ese chip. Me cuesta con mi círculo. Realmente, cuando a una persona le tengo mucha confianza, lloro. Pero ahorita, por ejemplo, considero de que no sé, eh, tengo algún problema o algo. Y cuando estoy hablando porque realmente me duele, me dejo. Sí. Lloro, me gusta. Ponete que cada 15 días, no sé, cada una vez al mes procuro eh, decir, porque yo, por ejemplo, soy muy saboteo mucho mi mente. Eso, por ejemplo, yo estoy un poco en contra de lo que dice Male de fingir demencia, porque hasta qué punto tu cuerpo aguanta fingir demencia. Uh -huh. ¿Por qué no puedes vivir tu vida fingiendo que o tapando las heridas con cosas de que, por ejemplo, yo ahora eh, tengo problemas en mi casa, me voy todo el día a la universidad y me pierdo? Todo tiempo temprano vuelvo, a, estás todo el día en tu casa, venís al canal, haces videos, volvés y esas horas de que estás de 8 a 7 de la mañana en tu casa son las peores horas de tu vida. Y es porque no le di tiempo de sentirme triste. Entonces, claro. ¿qué es lo que hago? Digo, ok, voy a dejarme de pelotudeces, voy a dejar de, de creer que todo está bien. ¿Qué es lo que está pasando? Tengo problemas, por ejemplo, ejemplo, con René. Si lo voy a tratar de solucionar para yo sentirme bien, en caso de que no los pueda solucionar, por lo menos por mí ya le, le quiero dar un cierre. Porque si lo voy a camuflar, tratándolo por encima y obviamente haciéndome la desentendida, a la larga te trae consecuencias. Porque muchas personas, nosotros yo considero que arrasamos un cúmulo de cosas. Yo, por ejemplo... A los 18 años recién sané el tema de que mis papás me dejaron a los 5. Y era porque yo decía, no estoy bien, ya me adoptó una nueva familia y voy a hacer como que nada hubiese pasado. Mentira, porque yo ya estaba a 18 años y yo había salido de la universidad y sentía que algo me faltaba. Y era porque un día fui a mi terapia y me hizo una pregunta que me des... O sea, Saberizo. me desestabilizó y me di cuenta que no había sanado porque todo el tiempo fingía demencia. O sea, clases de piano, natación, inglés, mm. baile, teatro, porque quería tapar todo claro. ese tiempo vacío que tenía. Entonces considero que ahora, actualmente, de todas las herramientas que tenemos, eh, ir a terapia es una muy buena solución, o no solución, sino una buena guía para aprender a lidiar con tus problemas. ¿Vos qué opinás? Ah, de, cuando voy a terapia lloro, lloro muchísimo porque... Es el hecho de que saben qué preguntas hacerte, uh -huh. porque son preguntas. Vos contás todo lo que te está pasando, pero como son personas profesionales que ya entienden mucho más de, de, de la psiquis de, que puedes llegar a tener, llegan a tocarte puntos. Por ejemplo, a mí no me duele que me hagan la pregunta, me duele responderla todo el tiempo. Claro. O sea, la, la tengo en la cabeza, pero cómo la expreso es como sentís que te vas derrumbando o quitando las cosas que tenés para ocultarla. O sea. La respuesta sabes que te duele, pero el momento de respondérsela a tu terapeuta para mí te rompe, pero te ayuda a solucionar todos esos problemas, porque como lo dice Luífer, muchas veces estamos ocultando para estar felices. Claro. Estamos ocultando las razones que nos duelen para, para sonreír, ¿no? Algo que yo hago que no es bueno, que, la, que es la razón por la que no seguí yendo a terapia y está mal, muy mal de mi parte es que me siento mal por la psicóloga, <laughs> ¿Por me qué? siento mal por la psicóloga y le miento, y tipo digo, en mi mente digo, no puedo mentirle a la psicóloga porque si no, ¿cómo me va a ayudar? Pero hay veces, por ejemplo, hablando de sentirse bien, con sentirse, sentirse bien con sentirse mal, hay veces que yo veo que ella como que está haciendo un refuerzo para que solucionemos un tema y yo no mejoro y digo, puta, me da vergüenza ir con mi psicóloga y decirle que sigo sin mejorar esto. O decirle que me sigo sintiendo mal cuando ella va un mes tratándome esto y sigo sintiéndome mal. Y yo sé que mi psicóloga va a decir, pero no importa si lo tenemos que tratar tres años, lo tratamos, este ya te vas a sentir bien, bla, bla. Pero siento como que culpa con la psicóloga. Y al final digo, no voy a hacer terapia porque, o sea, o lo dejo a medio camino porque, puta, no quiero hacerla sentir mal como que su trabajo no sirve, ¿entendés? Sé que serviría, pero... Siento que está, eh, o sea, como que eso, me siento culpable de volver con el mismo problema 100 veces, digamos. Y ya sé, ya mi psicóloga me dijo, de 100 formas, intentamos un millón de maneras, entonces es como que yo, pucha, y me pregunta, ¿estás bien? Y yo, sí, y ella se pone feliz y yo como que, bueno, no sé, es como que al final termino sintiendo yo un compromiso con la psicóloga. Yo claro, creo está. que soy muy empática a veces y eso me hace que no pueda llevar una terapia tipo continua porque me siento mal y después también me pasa que me da vergüenza volver con mi psicóloga después de nueve meses con una situación que no resolví hace que nueve ya meses la antes, claro. tipo o que no resolví hace nueve meses y es la misma situación que me viene pasando hace cinco años entonces como que digo puta ya yeah. no sé no hay pero no hay qué es lo cura. que te traba a, re a resolver tu problema Malena yo misma entonces no lo querés resolver porque qué vas al psicólogo no por eso, sí lo querés resolver, <laughs> pero hay cosas que son tan, tan, como si estuvieran Profunda. en tu ADN, ajá, en tu este, tan profundas, hay cosas que para resolverlas tenés que entrar a lugares tan oscuros de tu ser que no parece como que no tenés la fortaleza de hacerlo, ¿entendés? Tiralo que... toda la mierda, Malena. Pero Te no voy a recomendar sé, no una serie es. cuál Fleeback. No sé si la han visto, no, no. mírala La voy a ver Por favor Eso me eh, pasa ella, y ella. ahora es como que en este momento Me sigo sintiendo culpable por, por mi última psicóloga Que sí sentía que iba avanzando con ella en poco tiempo Muchas cosas que no veía podía avanzar con otro psicólogo Y dejé Porque no quería decepcionarla Y sabía que no iba a tomar las decisiones correctas Pero el no querer decepcionarla es ya un problema ¿Me entendés? Claro. Porque o sea, que podrías ir directamente y decirle, mira, tengo este problema, que es que no quiero decepcionarte. Mm -hmm. O sea, ya que te que te impida solucionar el resto de tus problemas por no defraudar a tu psicóloga. Sí, o sea, lo, y justamente es, ayer, puede ser la raíz de todos tus problemas, ¿verdad? Sí, justamente ayer estaba hablando con un amigo y le conté una situación súper íntima que a mí me cuesta un montón compartir, tipo, mis cosas que realmente... Hay cosas que me guardo, tipo, muy en el fondo de mi corazón. Y le conté y me dijo, como que, ¿no te das cuenta que solo, tipo, haces las cosas para no defraudar a alguien? Mm. Tipo, no quiero defraudar a mi papá, no quiero mm. defraudar a esto. Como que no quiero defraudar la imagen de alguien más sobre mí. Claro. O su sentir. O sea, para mí es muy importante como esta cosa de la lealtad, del honor, que no sé de dónde viene y... Y nada, y termino como que, bueno, me cago yo con tal que él se o ella o cualquier persona no defraudarlo. Entonces, no sé por qué tengo esta mierda de no defraudar y en eso me voy como que autocagando. Es súper jodido. Es súper sabotador. Algo que una vez me dijo una psicóloga que tuve, que tenía mucha razón y la mucha lógica. Con uno en su casa tiene goteras por todos lados y solamente en vez de tratar en sí el, el, el techo o subir a mirar dónde es el origen y solamente lo, le pasa pintura, lo, le pasa por encima, lo tapa, lo cero tapa, revoque. lo tapa, se ah. lo lo tapa, lo tapa, lo tapa, va a llegar un punto en el que te das cuenta que tu techo por dentro está tan podrido que en el momento menos pensado se te se va a deshacer, y se te cae encima. Es lo mismo con una persona, cuando por ejemplo yo digo, "Estoy muy no sé qué tengo este problema, pero me voy a, ir a jugar pelota." Ok, distraes tu mente pero no lo está solucionando. Exacto. Me voy a tengo esto acá en mi casa, me voy a ir, a, o sea, muchas cosas a veces nosotros como seres humanos lo que hacemos es eso de engañarnos, vivir una realidad en la que no queremos y no somos realistas. Yo creo que cuando una persona realmente tiene un problema tiene que decir, ok, por ejemplo, Malenita tiene eso de que no querer defraudar a los demás. En un tiempo yo igual también lo tuve, pero me di cuenta que mañana tarde o temprano sé que es muy duro, mis papás se van a morir. Y no voy a, no quiero pasar toda mi vida tratando de agradarle o complacerlo al 100% porque te vas a dar cuenta que se fue, o sea, se fueron y, y qué hice yo? Hice muchas cosas solamente por hacer feliz a mi familia, pero ¿qué hice por mí que realmente me llene el corazón? Claro. Mi papá, por ejemplo, cuando yo le conté el programa, y se lo digo aquí él, y él lo sabe, me puso 50 mil peros. 50 mil peros porque yo estoy a nada de acabar mi carrera, pero es que las oportunidades que la vida te pone o se te presentan son una yo sabía que si yo no la aceptaba iba a encontrar a otra persona porque hicieron casting varios chicos a lo mejor si no era yo iba a ser otro y, y nunca hubiese estado aquí pero yo le dije papá es mi sueño yo lo quiero hacer y por primera vez en la vida me puse delante de mis papás y de las cosas que quiere mi papá por mí yo sé que mi padre tiene las mejores intenciones pero yo sabía que también esto me iba a traer frutos y era lo que realmente me iba a llenar el alma y desde que lo hice fue como que mi papá entendió y desde ahí deja que tome mis propias decisiones y eso es muy importante. Obviamente no quiere decir que uno tiene que ser atrevido y decir no voy a hacer lo que me dé la gana. Quiere decir de que tenés que hacer realmente lo que tu alma y tu corazón te dice que es lo correcto. Uh -huh. Si a lo mejor este, no hubiese sido este el, el, mi, mi camino, la cago pero aprendí. Mi, hubiera llegado a mi casa y mi padre te dije tenías razón. Claro, claro. Yeah. Pero por lo menos lo intenté. Por ejemplo, vos qué consideras que has hecho por llenar tus tu propios estándares tuyos, los de Malena. <laughs> eh, seguir mis sueños trabajar de lo que me gusta o sea haber llegado acá sí trabajar de lo que me gusta y siempre seguir estudiando y dedicarme a lo que quería y prepararme para lo que me gustaba porque siempre decía como que qué estudias y yo teatro y qué más nada más teatro claro. tipo estoy preparándome para eso es lo que me gusta quiero dedicarme a eso y, y siempre la gente, como que, mmm, pero deberías estudiar algo más. Y nunca tuve un plan B. O sea, para mí, es, o me va bien en esto, o no sé, digamos. <laughs> Ni modo que me vaya bien es la única opción en mi mente. Eh, pero después siento que un montón de cosas la hago, tipo, como que para no defraudar, ¿entendés? O sea, ser, la, ser una buena mamá para no defraudar a mi hija, ser como que útil e independiente para no defraudar a mis padres, ¿entendés? Es como que muchas cosas son para no defraudar a alguien más y algo que me pasa es que no puedo vivir con el sentimiento de que sé que lo defraude o sea como que ese o sea, esa mirada de alguien más es como que creo que lo estoy descubriendo mientras lo cuento pero es como que ok en mi mente es tengo su cariño su respeto y si hago algo que no le gusta entonces me va a mirar con esa mirada de decepción que yo no puedo soportar pero mal una cosa es decepcionar y otra es hacerlo diferente. Mira, ayer justamente fui a Constelar uh -huh. y con ¡Ay, qué Vane, lindo! Sí, fui me ayer muero. a Constelar. Oh, estaba conectado. Y hablando con Vane, me dice: eh, si nuestros padres a nuestros 15 años nos dijeran, te, te doy el permiso de hacerlo diferente a lo uh -huh. que yo lo hice y a lo que yo espero de vos, todo fuera más fácil, ¿no? Uh -huh. Pero ningún padre te va a decir eso. O sea, nadie te dice. Hija, yo deseo que seas la mejor ingeniera del mundo, pero si querés ser, no sé, bailarina. Bailarina, te, te apoyo, puedes hacerlo diferente. Puede que hayan padres que sí, pero la realidad es que es muy difícil. Si nuestros padres nos dijeran, puedes hacerlo diferente, todo fuera más fácil. Uh -huh. Pero como no nos los dicen y venimos ya con una carga de, tiene estas expectativas sobre mí. Y si no uh -huh. cumplo sus expectativas, lo estoy defraudando, no? Claro. Vivimos. Y hablo así tal cual todo lo que estás hablando, vivimos bajo esta lealtad de tengo que ser como quieren que sea, o tengo que ser como ellos son. Pero en realidad no, los de, no siempre los defraudas. Simplemente eh, lo haces diferente. Y tenés permiso de hacerlo diferente. Hasta hacerlo diferente a lo que tu psicóloga te dice, tenés uh -huh. permiso de hacerlo. O sea, tengo un montón de pacientes que llegan y yo, hiciste la tarea que te dije, no. Pero hice esto otro y, ok, o sea, si a ella le funcionó, si fue su manera de hacerlo, uh -huh. está súper. Tenés el permiso de hacerlo diferente, de criar diferente, que creo que ya lo estás haciendo. Uno uh -huh. puede re rescatar lo mejor de sus padres eh, y lo mejor de lo que aprendió de la vida, pero también podés hacerlo diferente. O sea, tenés ese permiso de hacerlo diferente. Tengo una pregunta. Voy a ir a terapia. ¿Qué es constelar y cómo se hace? Pues, Siempre sí, sí. Le escucho hablar a Malena. Hay a todos, un capítulo de, de constelación, pero sí. ¿qué es ya Bueno, yo no soy consteladora y no sé si lo voy a explicar bien. Perdón, Vane, y perdón si alguien aquí es constelador. Es algo psicólogo. Es un tipo de terapia, es un tipo de terapia okay. alternativa. No necesariamente la hacen psicólogos, sino alguna persona que estudió esto, que a ver, las constelación, es un tipo de terapia creo que no es 100% científica, es una de las terapias de la nueva era, así se llama, donde se entiende a la familia eh, como un sistema. Vos estás, así como, eh, así como heredás el color de ojos, el tipo de cabello, el color de la piel de tus padres y de tus abuelos y de tu, tus tatarabuelos, tu, tu, tu también en las familias, en el sistema familiar, y vi un video hermoso. Ubicas esas pelotitas que uh, se abren así y está todo comunicado, digamos, ¿no? Sí, sí. Eh, Vos estás comunicada de alguna manera con tus abuelos, con tus tatarabuelos, con tus tataratatarabuelos, eh, porque puede haber un trauma familiar que se hereda de generación en generación, de generación en generación. Por ejemplo, eh, bueno, en mi caso es un, un hecho que no lo quiero decir aquí todavía, uh -huh. pero es un hecho que ayer... Ahondando, se ha repetido en varias generaciones de mi familia. Tipo patrones. Sí, son patrones que se han repetido. Puede ser alcoholismo, puede ser drogas, puede ser eh, cáncer, puede ser. Eh, porque también las constelaciones explican las enfermedades físicas como algo que heredas de generación en generación. Y que no necesariamente vienen por algo físico, ¿No? que pueden ser causadas por algo emocional. Yo Ajá. quiero preguntarles, tengo un ejemplo. O por una carga emocional. No significa que siempre sabemos pero, que. Pero, pero, cierro, cierro. Dale. ¿Qué se hace en las constelaciones? O sea, en las constelaciones es como que eh, sale a la luz todo esto a través de algún tipo de actividad que hacemos ahí. Ayer éramos con papelitos, por ejemplo, y mi papá era un papelito, mi mamá era otro papelito y yo era yo. Y yo tenía que poner donde yo sentía a mi papá y a mi mamá y donde yo me veía. Y descubrimos que, bueno, yo me veía como mi mamá, como hija de mi papá, pero me veía como pareja de mi mamá. Eh, y es hasta el lugar que uno ocupa en la vida y, y el lugar que uno ocupa en su sistema familiar. Uh -huh. Y ahí a través de frases y un tipo de oración, más o menos, como que liberás, perdonás. Ayer he llorado lo que no lloraba. Hace años no lloraba así. Entonces es como que... A ver, lo que estoy entendiendo es como que tengamos el sistema de familia, ¿no? Cómo funciona papá, mamá, hijos, uh -huh. eh, tíos, abuelos, dos, cuatro acá. Uh -huh. Puede ser que yo de pronto me sienta hasta padre de madre de mis padres, sí, totalmente. O sea, pero sí, sí, es, depende sí, sí. de la posición que en la que yo me he puesto mi vida y cómo uh -huh. estamos por cómo funciona mi sistema familiar Exacto. en mi casa. Exacto, y la posición que, que tomaste por lealtad porque Exacto. cuando recién naces, sos un niño, sos puro amor, entonces vos vas a hacer lo que sea para sobrevivir y lo que sea para que tu estructura funcione. Entonces, bueno, papá no está disponible para mamá, entonces yo voy a estar disponible porque yo la amo con todo mi corazón y no le puede faltar una pareja. Entonces yo voy a ser su pareja porque es lo que mamá necesita. Los niños, obviamente, esto todo inconscientemente, digamos. Si ella ve, por ejemplo, digamos, por cierto, una cosa, si él lo ve que yo no estoy disponible emocionalmente para cuidarla, entonces ella me va a cuidar uh -huh. porque me ama, o sea, es una niña, tiene amor incondicional hacia su mamá. Entonces, cuando somos niños a veces tomamos lugares que no nos corresponden desde este lado de amor incondicional, que después hacen que no podamos tomar nuestros lugares de la mejor manera eh, siendo adultos. Mira, por ejemplo, ¿qué descubrí ayer yo eh, a través de la constelación? Antecito que mi papá fallezca, él tenía depresión y yo jamás había tenido depresión hasta después de que mi papá falleció, hasta hace unos años atrás, digamos, ¿no? Y justamente fui a constelar porque empecé a sentirme, no, no deprimida, pero ciertas banderitas rojas en mi vida que me decían, pucha, me estoy empezando a sentir como me sentía cuando pasaba, cuando tenía depresión. Entonces, ayer, hablando con, con la terapeuta, me dice, mira, Vos tenés una conexión impresionante con tu papá y siempre la tuviste. Y eh, tu papá tuvo depresión. ¿Y qué es lo que hace un hijo? Es decir, eso es mucho para vos. Entonces yo te saco un poquito de eso y me lo quedo para no arruinarte, para no verte tan arruinado. Y a la vez ahora que tu papá no está, la forma en la que vos lo seguís trayendo a tu vida y lo seguís teniendo presente es trayendo depresión. lo que lo representaba en ese momento. ¿Me wow. entendés? Fue así como, así tal cual, así. Me voló el cerebro, digamos, ¿no? Eh, y, y fue súper lindo porque siento que liberé, entendí, eh, en medio de esta dinámica, le volví a entregar eso que le pertenecía a él, que no era mío, que yo podía recordarlo eh, de otra manera, ¿me entendés? Y podía tenerlo en mi vida, podía tener, yo puedo escoger tener la parte eh, alegre, la parte de vida que era mi papá y no la parte depresiva, digamos, ¿no? Entonces... Super lindo. Tengo una pregunta. Hacerlo? Hay esto de que a veces los, los padres y los hijos suelen repetir patrones. Les quiero contar una experiencia un poco íntima. Ustedes saben, yo tengo mi familia biológica, adoptiva. Mi familia biológica. Eh, mi bisabuelo la tuvo a mi abuela cuando fue muy joven, a los 15. Fue literalmente a los 15. Uh -huh. Mi abuela lo tuvo, se embarazó de mi papá a los 15. Uh -huh. Mi papá tuvo su primer hijo, que es mi hermano biológico mayor, uh -huh. a los 15. O sea, fue 15, 15, 15. Y luego, bueno, mi hermano no ha tenido hasta ahorita, porque mi hermano se crió en otro ambiente, nunca estuvo con mi papá, pero bueno, yo maricón, entonces, cor entonces sí, <laughs> creo que corté, pero quiero preguntarles por qué, es o sea, por, es que yo siempre quedo opa cuando uh -huh. cuando escucho la, la historia de, ok, a los 15, mi madre a los 15 y su hijo a los 15, o sea, ¿por qué wow. suele pasar esto? No sé. O sea, pero es tipo repetir patrón. <laughs> claro, de, de algún lado será... viene, y ¿sabes qué? Viene hasta inconscientemente, eso entendí ayer, viene hasta inconscientemente, porque vos dentro de eso que heredaste, eh, tenés lealtad por tus antepasados, ¿me entendés? Entonces, de alguna forma, capaz que sin querer, justo metiste la pata a los 15, ¿me entendés? Porque fíjate que somos energía también. Entonces, eh, heredamos, heredamos eso, ¿no? Heredamos. Por ejemplo, vi un video el otro día de familias que todos nacían prematuros. Todos los hijos nacían prematuros, toditos. Eh, y era algo que se heredó de generación en generación, más allá de lo físico. O sea, la ciencia te lo explicaría como que ustedes tienen un patrón de, no sé, nacer inmaduros por algún tema físico, pero las constelaciones lo explican de otra manera. Eso es lealtad con tu clan, lealtad con tu sistema. O sea, todos tienen que funcionar igual para que esto funcione. ¿me y entendés? por eso heredar tipo cosas. Eh, de patrón comportamientos sentimentales creo que hasta seis generaciones atrás o sea por ejemplo no sé mi abuela este, eh, tenía una relación con su marido de eh, paternar a su marido mi mamá tuvo una relación de paternar su, de maternar Ay, a su marido tal cual yo tengo una relación de maternar a mi pareja entonces es como que todos te das cuenta que venís de un este o por ejemplo vos tenés rechazo a cualquier cosa que tenga que ver con atender a alguien más por qué porque eh, venís como que con ese con esa eh, rencor de que tu mamá y tu abuela y tu vieja abuela y tu tatarabuela no fueron felices haciendo eso. Entonces vos venís con rencor hacia una acción que a ellas las reprimió. ¿Entendés? Ponele cosas así, se ven en las constelaciones. Ahí estaban preguntando mucho: ¡Qué fuerte. Eh, ¿quién, con, ¿Con quién constelaste, eh, Tami? Con mi eh, cuñada de mal. Con mi cuñada Vanes Fornazari. Les pasé, pro por si quieren poner un segundito el nombre y el número, por si quieren. Eh, ahí para que la busquen o ¿no? en Instagram como Vanessa Fornazari la pueden encontrar, a Vanessa. La verdad que hace un gran trabajo, es muy genial. Bueno, les cuento que nos llegaron los primeros audios de la noche. La gente Super. tiene muchos problemas, tal cual como se los había dicho. <laughs> así que, ¿les parece si los escuchamos? escuchamos Gracias escuchamos. por utilizar nuestro número temporal: 760-58-868. Hola, 65. buenas noches. Eh, quiero pedirle un consejo, sobre todo a Eh, Mi cortejo me acaba de engañar hace dos días atrás y pues me engañó ahora me dice que lo disculpe y yo no sé si disculparlo aunque sea por el frío ayúdenme porfis aunque sea por el frío dijo Ajá, aunque sea, sea por el frío <laughs> pobrecita Hola. mi amor me dijo rey? que lo disculpe dije, pues, escucha hablalo no sirve yo, yo, ya, escúchame ya escúchame mi reina lo que va a hacer usted usted le va a decir ok está bien te disculpo pero porque no quiero quedarme con esta carga de mierda que me atrae tu recuerdo de todo lo que me hiciste te perdono porque realmente quiero dejar esto en pasado obviamente te va a doler porque no sos de piedra pero cortás esto a la primera porque si perdonás esta infidelidad y él realmente de corazón no cambia te lo va a volver a hacer y esta historia se va a repetir y va a ser un patrón así que te recomiendo ahorita si haga calor frío se caiga el cielo venga Jesucristo no volvás con ese hombre perdonalo, pero para no quedarte con ese rencor en tu corazón ustedes qué opinan saben que Terminale la semana Perdona que viene. y olvida mía Hace no, no, mucho frío. Hay una diferencia entre perdonar y reconciliarse, y la gente no la sabe y piensa que perdonar Devolvamos. es volvamos, ajá. Yo puedo perdonar para liberarme a mí, tal cual como le decía Luis Fer, yo me libero a mí y te libero a vos del odio, y del rencor, pero no me reconcilio con vos, o sea, no vuelvo a confiar, porque como dijo María Laura el otro día, la primera que te la hace es su culpa, la segunda es mi culpa, por, por haber permitido. Por opa, claro. Ay. <laughs> por burra. <laughs> por, por opa. Tal cual. Mi hora. Literal. que dice, pero sí igual va a volver, Luis. hasta con la voz me di cuenta. Mm. Yeah. <laughs> la típica mía que vuelve. Mira. Boluda, no sé si qué volvés, hacer. <laughs> si si Usted, volvés, cagaste. Si volvés, cagaste. Ustedes han tenido esa amiga que te dice: Boluda, no sé qué hacer. Esta es la voy, Me la volvió a hacer, Daniel. Es un infeliz. Ya no voy a volver nunca más con él. Que no sé qué la estás aconsejando. Me acabo de escribir y la llamas: ¿Qué quieres? Ya vení, estoy aquí en la casa de René hablando. Ay, la voto. La Ay, no Dios. Haceme el Por favor. Mira, tenía mías así, pero cuando tenía 15, 18 claro, años, ya fue máximo. Ya. Creo que hasta los 20 te puedes dar, la, la, te puedes dar permiso de ser pelotudo. Hasta tus 20 tenés ¿Hoy para en explorar. ¿Y Mira, no sé, yo nunca... Tuve yo, no, mucho cortejo, no la verdad. yo no... Yo te diría... Yo, yo si fuera ella, sinceramente, María la boluda hasta la semana que viene y ya la semana que viene lo dejo. No. Porque... No lo dejaría hoy porque hace demasiado frío la... Pero que no... se encolche hija. Que se encolche y que se abrigue. Que no, a su no, no, perro, no, no, no. Sé. Porque ahorita le vas a dar cinco días, esos cinco días Obvio. te vuelve y se va a portar el hombre más amoroso del mundo, te vas Tal a olvidar. Cual. El problema se enfría, ya no está caliente y lo vas a volver a perdonar. A mí adopta un gato. Sí, adoptar un gato, te va a dar Soporte emocional, no son tan y te pegados va amar más que ese Y te va a amar infeliz. por toda la vida Exactamente También se va a ir con otros, pero bueno, es solo un gato <laughs> bueno, René, haz lo tuyo Audio, por favor <laughs> Extrañaba eso Hola chicos, ¿cómo están? Buenas noches este Yo quiero que me den un consejo a Los cuatro, por favor Un consejo urgente Me urge ¿De qué? Ya No sé qué hacer con mi vida yo no sé si estoy haciendo mal o estoy haciendo bien, ya. Pero bueno, quiero un consejo. A ver. Lo que pasa es que yo en el mes de febrero me separé de mi, de mi pareja, del padre de mi hijo. Ya. Por motivo, porque él me la hizo con, un, con una familiar mía. Y lo peor de todo es que la familiar mía es, es una, una mocosa de mierda. ¿Ya? No tiene ni los 15 años. ¡Ay, no! este es lo más, más rabia me dio del tema. ¿Ya? Mi familia lo demandó al pelado, al padre, de, perdón, al padre de mi hijo. Bien hecho. Y fue en vano todo lo que hizo mi familia. ¿Por qué? Porque llegó su, sus hermanos de ellos, llegaron y fueron y pagaron al juez y lo librearon. Así. De una. ya Lo que pasa es que yo de pelotuda no sé si soy chelotuda, ¿no? Pero yo volví con el padre de mi hijo después de dos meses, si no me equivoco. Ahora vivo otra vez con él. Y yo, o sea, me estoy creando yo misma una inseguridad. ¿Por qué? Porque yo, él sale a trabajar y yo no sé si va a trabajar o si se va a otro lado. Cuando sale del trabajo, se viene directo aquí, no sé. O no sé si sigue hablando con... Ya saben con quién. O con otras peladas. Porque no solamente me fue infiel con, con la persona que se metió. Ya saben con quién. Me da cuesta hablar de eso. Pero ya. Yo quiero un consejo. Por favor. Por favor, alguien de opiniones. Yo voy a ser el último porque tengo muchas cosas malas que decir. ¿Qué pasó, por favor? Yo creo que... A no, ver. No, es, espera. Por ejemplo, Tamarita. Es, es muy fuerte. Es, es muy esto. fuerte. Cuando uno vuelve a... O sea... Es que por eso les digo, si vos te reconciliás, es eh, o pasarte la bruta toda la vida y literal eh, no me interesa dónde sale, no no, porque volver para estar con ese trauma o esa inseguridad de ¿será que viene? ¿Será que no viene? ¿Dónde estará? O sea, para mí es terrible, o sea, para mí no vale la pena, para mí, Tamara, ¿no? Obviamente no lo he vivido, no me imagino cómo es con un hijo, ya teniendo un hijo, pero también quiero saber cuál es el motivo por el cual volvió, tal vez Realmente es amor, es inseguridad económica, eh, o sea, ¿por qué? ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? René. Yo voy a hablar primeramente, me parece una pelotudez que hayas vuelto con un tipo que podría entrar perfectamente a en el cárcel. perfil de un pedófilo, porque esa es la palabra, porque para utilizarla es una menor hasta de 15 años, es una niña. Yo veo una niña de 14 años y es una niña para mí. Claro. Y ante los ojos de cualquiera, pues a una persona de esa edad y es un niño. Yo no entiendo cómo las personas mayores... De edad pueden ver a una niña o a un niño y, y sentir algo, a, a, algo emocional romántico, ¿me entendés? O sea, me parece una enfermedad bala y al río para ese tipo. Y es familiar es, suya, peor. Y es familiar ¿no? suya, o sea. peor. O sea, debería. Uno, no, no es la culpable, ahí tu sobrina es víctima de tu marido. Y la verdad es que yo no puedo creer cómo vos tenés. La mente, como para no darte cuenta que lo que hizo es un crimen y seguir estando con una persona ahí a tu lado y tratar de perdonarlo. O sea, eh, me duele mucho pensar que hay muchas personas o mujer, y mujeres en tu situación que no ven esto como una red flag, o sea, como algo sí. muy obvio a que esa persona es enferma de la cabeza y a mí, date cuenta, es un peligro para vos. Y para todas las niñas de tu familia. Así te lo digo. Y trata de cuidar a todas las niñas que están alrededor de ese hombre. Porque es un pervertido, un enfermo mental. Eso es todo lo que tengo para decir para ella. Ahora va eh, mi opinión. Obviamente ustedes saben que yo me cago en todo lo que la gente... ¿Cómo se siente identificada? Después de lo que voy a decir. Obviamente tal y como dice René. Eh, el que tenés al lado durmiendo no es tu marido. Es un enfermo, es un pedófilo el cual debería estar preso. Sinceramente, cada día creo menos en la justicia en nuestro país. Porque realmente lo que hizo es un crimen y es algo súper horrible. Que tenés que ser tremendo tre hijo de puta enfermo. Para hacer esas mierdas. Y sabes que yo trato de empatizar un poco con vos, no trato de decirte que sos una boluda, porque a lo mejor es tu primer hijo, tenés, o es el primer hijo, creo que solamente tenés uno. Y entiendo de que. No querés o querés que tu hijo crezca en un ambiente de, de, de papá, de que tenga el papá, que tenga la mamá y que creen cree en ese ambiente de familia, pero re, realmente lo mejor que puede tener tu hijo es estar alejado de ese hombre. Que él cumpla su rol de padre desde lejos, vos también puedes ser mamá. Obviamente te va a doler, sé que no va a ser difícil, pero no vas a ser ni la primera ni última mujer que se divorcia o que lo deja a su marido porque realmente es un pelotudo. Créeme que si no te... Ok, puedes salir adelante. Le cobras la pensión y si no te la pagas, para eso está Palma Sola. Y ahí pues, puedes hacer tu escándalo, puedes denunciarlo, obviamente, pero obviamente ya no dijiste que también tenía contacto, que también sé que es muy difícil, pero déjame decirte que no estás sola. Por el bien de tu marido, de tu familia y de todas las niñas que, por el bien tuyo y, y de todas las niñas que rodean tu círculo y de todas las mujeres, alejate de ese hombre y alejalo a tu hijo de ahí, porque realmente tu marido es una mierda, no sirve. Perdón que te lo, o sea, te lo digo así, a mí que me importa. O sea, fuera de broma. Estás cometiendo un error gravísimo haber vuelto con ese hombre que no sirve para nada. Fuera de broma, cuidado. Y te lo digo así, mucho cuidado. Ojo con ese hombre, porque realmente es un enfermo. Y con esto cerramos el tema. Qué Vamos fuerte. con otra hora. Sí, sí, sí. Buenas noches, chicos, ¿cómo están? El consejo que quiero es el siguiente. Hay dos chicas que les gustan. A mí me gustan las dos también. La conocí en el mismo tiempo. No entiendo qué pero, 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 hay dos solamente... De nuevo, hay, de nuevo. Chicas que hay dos chicas que, que gustan, gustan de él y a él les gusta. Buenas noches, chicos, ¿cómo están? El consejo que quiero es el siguiente. Hay dos chicas que les gustan. A mí me gustan las dos también. La conocí en el mismo tiempo, prácticamente. Solamente que una es más mayor, es mucho más mayor que mí. La otra es bien de mi edad. Las dos son bonitas. La más menor es un poco más bonita, pero que... Que la más mayor. La diferencia es que la más mayor ya tiene su vida realizada, es profesional, tiene vehículo, tiene departamento. Y quiere, o sea, a lo rápido, ¿me entienden? Y la diferencia de la otra es que, igual que mi, está estudiando en la universidad y todo. La cosa es que las dos son un poco inmaduras, las dos. La veo un poco inmadura, las dos. Solamente que la menor es un poquito más bonita, ¿me entienden? Ahora ese consejo quería pedir. Porfa, ¿por quién voy? lloro anda a terminar tu carrera carajo anda por, por el camino de buscar trabajo Me anda a terminar tu carrera y procuró hacer esa esa persona madura que, de la otra mayor que viva tenga su departamento y tenga su movilidad oye que mande fotos ¿eh? no ¿Eh? Okay. No lo juzguemos tampoco. ¿Quién... Es que él también es un inmaduro para estar en estos dichos. En estos dichos, Dios. Dios. No, vaya, che, no sean caras duras. No, pero es que es inmaduro. ¿Quién no o sea, se ha equivocado que... y por error ha ni corazón. ¿Qué? Puta, ¿Quién no ha estado enamorado de dos personas a la ya, vez? Pero, ya, pero no, 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 no estamos diciendo ¿Cuántas de eso. ¿Cuántas veces a mí me gustaron dos personas a la vez? Más de una. Ya. A ver, la no... universidad es una época difícil. De me estoy poniendo en. Estoy diciendo la persona que me vio el audio en este momento. Yo, bajo mi experiencia actual, te recomendaría irte con la mayor. Yo Porque con la menor. casa y auto. No, yo con la menor. Ya y sabe, te va a tratar bruto. como un rey. No sé. Dale Pero, papi. ¿en, qué, ¿En qué lugar estaría él Dale siempre en la relación? ¿Me es ¿entendés? que, a ver, ahorita está en una época en la universidad que va a poder decir salir con alguien mayor. Después, cuando pase el tiempo, él va a ser el mayor de alguien. Pero es que ella. El, que viva el momento. La mayor no quiere arreglarse, solamente quiere que sea su colágeno. Claro, o sea, sí, no disfruta. pero dijo quiere algo rápido. Quiere algo rápido porque por es eso, chau, chau, chau y chau. Bueno, ¿Amica? igual que te, se quiere enamorar o que quiere hacer de la vida. Claro, de vos, ¿no? qué quiere, que, claro, qué quiere. Él me dice con cuál me voy porque siente que está con dos está mal, pero te voy a decir una cosa. <laughs> si vos dejás las cosas claras, aunque la, si es muy menor la otra chica o Deje sea es de su edad, de los, los dos están en la. Ah, bueno, pero bueno, igual puedes herirla porque capaz ella dice, ay, sí, bueno, no pasa nada, cada uno estemos con otras personas. Y después la terminas lastimando o vos te terminás enamorando y sufrís igual. Te voy a decir algo malo. Es complicado, viejo. Cuando te gustan dos, lo que tenés que Pero hacer si es sal... dejar a las dos personas. Es la única solución. Si sale con la de su edad, la va a ver todos los días en la U la otra ya está la otra qué pesado es... convivir con tu pareja en el mismo lugar y la vas a tener pero la otra la sí. otra lo va a usar para echar su este neta y chao claro la otra ¿Y? va a venir a ver ¿Y? a ver seamos realistas la otra debe que viva la... su momento ya chico. que viva su momento pero la, la mayor la mayor va a decir puta mierda te balance gran puta lo llama mi colágeno, no chiqui chiqui se estresó otro día a la oficina y yo... no pasó nada. Claro, no le quiere. importa, Solo re... quiere tu, te quiere por tu cuerpo, por tu, bueno, por tu fortuna, no, por tu cuerpo. Te quiere por tu cuerpo, por tu longanice. <laughs> Así que... Por tu colágeno. Claro, y la menor a lo mejor quiere arreglarse, están viviendo lo mismo, están simultáneamente viviendo la misma realidad, universidad, estresarse ah. por huevadas y todo eso, entonces... Exacto. O sea, ¿qué busca él más allá Qué... de que sea bonita, que sea fe, claro, que tenga sí, plata, Claro, sí, no? claro, que tenga todo. Bueno, está contando los pros y los contras de cada. Una claro, según él Claro, pero su la cosa es que querés vos. ¿Qué tipo de relación querés? Exacto. Y sobre todo, ¿qué ofreces vos? Quisiera saber. Quisiera <laughs> saber. Pero es que ya lo Ya lo tienen fichado. Bueno, si ya no tiene nada bueno, que si ofrecer ahorita si lo tienen fichado, me imagino la que va a ser churrísimo. Si la vida te, te da limones. Yeah. ¿Cuánto yeah. calza? Yeah. Yeah. Oye, pero es como. Para ver qué tanto También. es el interés. ¡Nye! Yeah. Pueden estar siendo tres las interesadas. Yeah. Yeah. <laughs> una <laughs> pregunta no sé. como psicóloga, ¿es dañino que si te gustan dos personas, estés con las dos personas? Si, si les decís de que no van a tener ningún compromiso, o sea, si sos claro con las dos. Que, y los dos le decís de que vos no te vas a comprometer a estar solo con esa persona. O sea que puede ser que Ah, y todos aceptan. Y los dos aceptamos. No. Entonces vos podés estar con los dos. Claro, si todos están de acuerdo y no, no y no se considera una infidelidad, ¿me entendés? Claro, ahí por sí. eso. Porque, ¿qué pasa si te gustan dos personas? ¿Qué hacen? Pero es que por eso, yo creo que por una de las dos tiene que sentir un poquito más. ¿Entendés? No, 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 no veo que sienta exactamente la misma cantidad de amor o de interés. Pero a veces dos. sentís, por ejemplo, yo te voy a contar. Una vez yo me estaba como que enganchada de dos chicos, ponle, ¿no? Y sentía diferentes tipos de amor. Uh -huh. Con uno sentía <laughs> más amor profundo pero tenía muchos problemas y con otros sentía eh, quizás este no tan profundo, pero la pasaba mejor. ¿Qué? ¿Qué tiene que ver el culo con la ¿Sale? pestaña, Malena? No, no, no lo sentía profundo, no, Ya, la cosa ya, no importa. La cosa pero... es que a mí me gustaban los dos. Por sus No, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste al final? Al final a ¿Lo dejaste los dos? Tuve que dejarlo a los dos porque nunca me, pu o sea, al final no me pude decidir. Y creo que a veces te pasa que te gustan dos personas de diferentes maneras y ninguna de las dos se te da la gana de dejarla. Entonces, ¿uno qué hace? Si vos lo das, las dos personas te hacen feliz, las dos personas la pasas bien, las dos personas te quieren y vos las querés. Pero querés a la o sea, ¿vos ¿tener? querés una relación seria o no? Ese es el tema. No, vos querés estar con las dos personas nomás. Bueno, entonces, no digo que, hay que, está que ir bien. por No qué? es algo que me pase ahora por si acaso, fue algo que me pasó una vez. Yo lo solucioné, al final no me quedé con ninguno. Pero mira, capaz si él, capaz si él habla, la, la que es de su edad, la más peladita, le dice no vas a disculpar, o sea, yo sí quiero algo serio, entonces él va a decir, <laughs> bueno, yo no, Pero y listo, se acabó. ¿Vos crees que tipo que si vos estás así haciendo ese tipo de cosas? ¿Cómo crees que lo pueda llegar a tomar a otra persona? Porque, por ejemplo, si a mí me llegasen a gustar dos, yo no sé si sería tal al 100% No sé, mi honestidad no me dejaría, tipo, decirle, estoy saliendo con otra persona o son dos, no sos el único. O sea, no sé hasta dónde podría yo llegar con mi sinceridad. ¿Y qué harías? ¿Mentirías? no mentiría yo les quiero contar o sea mi abuela antes de conocerlo mi abuelo ella me contó o sea porque siempre nos cuenta la historia tipo de mis abuelos cómo se conocieron y todo de que ella salía con otro o sea salía con dos porque era a ver quién era el mejor candidato Obvio, y no era por quién era es que él lo ofrecía más, sino que era porque en esa época justo estaba mi abuelo que por desgracia no tenía ni una hectárea y había otro señor porque <laughs> las abuelas siempre te cuentan o tu madre yo antes salía con un hombre que era español y me quería llevar claro, y o era sí, italiano sí. y era el partidazo y luego lo conocía a tu abuelo o lo conocía a tu padre, entonces mi abuela en esa época estaba con, pero el hombre que, le, que tenía más hectáreas, más vacas, más todo, no, no tenía eso que mi abuela buscaba que era pasión. Profundidad. Profundidad. Como profundidad. Como como dijo, como dijo, la, la profundidad. La profundidad. ¿Ustedes ya tienen así, alguna anécdota que tengan que le haya contado a su abuela, no sé, así como la mía, por ejemplo, esta así es pasional, o algún, algún recuerdo que tengan con su abuelita? ¿Pasional? También. Pasional o triste o lo que sea. Pongámonos Algún recuerdo que yo tengo con mi abuela eh, pasional es que siempre me gustaba quedarme a dormir a su casa porque vieron que las camas de las abuelitas tienen como algo distinto, como si fueran más calentitas. Es más bonito dormir al lado de, de tu abuelita, como abuelita. abuelita. Totalmente. <laughs> Oye, y la... siempre me quedaba. A dormir. la leche de rosa? Ajá, sí. <laughs> Siempre me quedaba a dormir a su casa y ella era apasionada por las novelas. Y no es que solo se veía una novela, sino que se veía de novela hasta las 3 de la mañana. Y era la novela de, de, de eh, no sé. ¡Padmaúl! Sí, de este. Fulanita con Fulanito, Leoncio que se metió con la empleada, no sé, cosas así. <laughs> Chica así. da Silva. Sí, 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 sí. Todas sus novelas así de mi abuela. Y ella era apasionada por las novelas y yo era esa nieta insoportable que abuela, ¿y este de quién hijo es? ¿Y eso por qué no pueden estar juntos? Y la abuela te decía, es que lo que pasa de que Ajá. él es hijo de don este y está casada. <laughs> y la que va a salir ahorita, ¿viste esa? Ella es la villana de la novela y le hace la vida imposible a la que sí, no sí, tenía sí, un sí, peso. Sí, sí, así Bala. me decía. Así era Bala. mi abuela. Su única pasión de mi abuela eran las novelas y así era. Y se, se tomaba el tiempo de explicarme toda la historia de la novela y ya después yo siempre me quería quedar a dormir para eh, tener la continuación de la novela, digamos. ¿Vos, oh, también. ¿Sabes qué? La casa de mi abuela mi abuelita paterna, era una casa súper oscura, ¿ya? Llenita de mosquitos, mierda que haber mosquitos, y a partir de las 5 de la tarde nos daba miedo, pero era la casa en la que todos los nietos queríamos ir todos los días, o sea, todos queríamos estar ahí, uh -huh. era la era la típica casa de la abuelita donde podés sacarte los zapatos, echarte en el sillón, ensuciar, o sea, no no... Esa casa donde podías hacer lo que te da la gana. Y tenemos una anécdota súper linda con mi, con mi prima hermana, que es de mi edad, que era mi compañera de colegio, que íbamos todas las tardes y nos escondíamos de mi abuelita y los asustábamos, hacíamos sonar ventanas. Ah, este, sí. Y los pobres así no miraban los dos. No. Eh, veíamos series de crímenes con mi abuelita, con mi mamina, le encantaba ver las series policiales de crímenes. Y ya no te y decía mirábamos. tu amuela? ¡ay, estos gringos están locos! Yeah. No, oye, era, ¿sabes qué? Pobre de la mosca que se le cruzaba por la tele, ¿no? Iba nomás el raquetazo. Nadie podía interrumpirla viendo tele. Era bello. Oh, mi mamá, mira, no René? era hermoso. Bueno, a ver, la verdad es que mis dos abuelitas eh, ya no están desde que yo era muy chiquitita. Pero, a ver, una de ellas vivía en mi casa y me acuerdo que siempre tenía dulces. Y me hacía comer. O sea, ay, yo era muy mañosa. Ay, entonces, ay. mi abuelita lo único que hacía para hacerme comer era competir contra mí. Entonces a me decía, a ver quién gana. Oh, Entonces yo le metía ganas y ahí sí comía, tomaba sopa, por ejemplo. Claro. Y mi otra abuela eh, tenía una casa enorme y le gustaban mucho los animales. Entonces cada vez que yo llegaba a su casa, eh, tenía de todo. Una vez tuvo tu una cra cabra, crió una cabra desde bebé. Entonces <laughs> yo llegaba a su casa a ver a la cabra, tenía un chancho wow. enorme que vivió toda su vida hasta que falleció o sea, el el Chancho era mascota, ¿me entendés? Bueno. Era mascota, tenía loritos, tenía eh, conté que tenía unos búhos hace un tiempo que cuando desmontó su quinta se encontró y tenía tres búhos en su casa. Entonces, para mí era ir a ver animales con mi abuela y ella les encantaba, o sea, siempre estaba aunque sea con un pollito así chiquitito, chiquitito cuidándolo, digamos. Entonces me hacía darle leche a la cabra, darle de comer a, a qué todo. ¡Qué divertido! Oye, hablando de, divertido. de eso que dijiste de las raquetas, o sea, ahorita Ajá. me acordé algo, le tengo dos, <laughs> dos historias, de que eh, ubicás que antes eran los matamosquitos y sí. todo esto. Hubo la época en la que todo se modernizó y aparecieron las raquetas de eléctricas, eléctricas sí. y se las regalé a mi abuela. Mi abuela no The sabía hobby. más... Todo el tiempo. <laughs> y, y apareció una voz que mi abuela... Y le decía, Mami olía, pero ya... Ya, abuela, ya está no, chamuscada, pero es que tiene que morir bien, mira cómo se mueve. Mi abuela <laughs> Ay, alucinó no. con las raquetas, pero... Sí. Algo, por ejemplo, que me recién pasó con mi abuelita que fui a visitarla, era de que ustedes ubican esa época en que las abuelas te pasaban la, los, la platita escondida. Sí, Así tomada. Como si fuera contrabando. Vení Tamarita Sí, sí, sí. Tamarita. Y vos, si sí, abuelita, tomás estos 10 pesitos o estos 5 pesitos. Pero no le vas a decir a tu madre. Y vos te ibas a la venta y te comprás chupete, ah, te comprás de sí. todo. Fíjense, era mi abuela. Entonces yo agarré y le dije, mami. Mami mi abuela, ¿qué querés? Yeah. Fui... Ah. Oye, todos creemos que tu mamá, tu abuela son así, unos gritos. No, Empire estaba así y yo, pues a ella le encanta que vaya a la provincia que soy un ingrato y no la visito. Nunca estaba ahí batiendo. No sé qué está haciendo Api, creo algo así. Entonces yo fui y le dije, oye, mami, ¿me das 10 ¿me das pesitos o 100 pesitos? Yes. Yes. De 10 a 100. Sí, hay <laughs> una diferencia <laughs> colosal. Ya me probé pues para ver si mi abuela me hace. De sorprendió? un, ¿Un dólar a 10 dólares. Y lo que bueno es tú que yo sé que, que mi abuela juega a pasar nada cuando yo sé que andaba. era el lunes. Sí, los lunes, lunes en la ONA. Entonces mi, ab mi abuela agarra y me dice, ya pues pásame tu yape para que te yape. Y yo, ¡¿Qué? ¿qué? ¿En qué momento? Me muero. ¿En qué momento mi abuela se muere? ¿Cuántos años tiene tu abuela? Tiene como 79, 78. O sea, mi abuela ya maneja lo, el WhatsApp, manda videos, se graba. Y me, crash? Yo en ese momento dije, oh my God, no pude creerlo, agarré ese ratingo. Pregúntame cuánto tardé, creo que dos minutos, me descargué y yape. Me registré, porque ahorita van a, vamos a ver cómo se puede registrar en YAPE, es súper fácil, oh solamente puse God. mi número de carnet, mi número de teléfono, mi correo, y yo tenía YAPE, ¿Qué? yo tenía YAPE. Mi abuela agarró y me traspasó. O sea, ¿Quieres es? que les diga cuánto 100? me pasó? ¿Cuánto creen que me pasó? ¿Diez o cien? 100, sí. 20 pesos, para tu pollo. No me pasó 100 pesos. Ay. Ay. Miren, solamente ponemos tu número de carné, de qué ciudad o de departamento sos, tu número de celular y tu correo, aceptas los términos y condiciones y automáticamente ya estás registrado en YAPE. Así es fácil la nueva Hoy banca móvil. ¿Tremendo? Mira, con razón, a ver si tu abuela puede jugar Candy Crush y comprarse créditos, <laughs> le va a ser súper fácil registrarse y tener ¿verdad? YAPE y utilizarlo. Los he visto que es como que hasta para cobrar QR simplemente apretan un botón y ya está. ¿no? Es súper sí, fácil. Sí. Sí. Es súper fácil. Igual, miren, quieren que les muestre para que vean que no miento. Miren, ahí están los 100 pesitos. ¡Ni los he tocado! Ay, mira. ¡No los quise tocar! no lo voy a tocar nunca! ¡Lo voy a dejar ahí! Me acuso! Siento que me lo regaló mi abuela. O a lo mejor, y más tarde, vaya a la venta y me los gaste, pero nada, ya saben. Oye, ya se modernizaron. Se modernizaron. No, antes no pasaban de dos pesos, dos pesos. De ya, cinco, no tienen que de agua. ya no tienen la, pl la plata como si fuera algo. Solamente agarraban. ¿no? Oye, abuelita. Mi cuere. Yeah. Yeah. ¿Le paso mi celular así? Y vos, vos sos mi abuela. Oye, yo yo siendo nieta nueva, ¿no? Así de nueve años, abuelita, mi cuere. Yeah. Yo creo que... Oye, sí. imagínate <laughs> Ahora van a esconder la pantalla para que, pa, pa que no vean los demás cuánto los pasó, Dios. Cuánto pasó. De no, verdad, súper interesante. Igual le mando un beso a mi abuela. Y nada, es hermoso recordar y todo esto. Y creo que sí. tenemos más audios, producción, cuando nos lo quiera poner, porque hoy tuvieron más problemas que nunca ustedes. Hola chicos, ¿cómo están? Les escribo este foto así Y bueno, wow. yo hace un par de meses atrás Inicié una relación con una persona Que es mucho mayor que yo Pero ya andamos saliendo hace un año Y un poco más El punto es que esta persona Probablemente se vaya a ir a Santa Cruz Por temas de trabajo Y me dijo que existiría la posibilidad De yo irme a vivir con él Allá a Santa Cruz Y la verdad que no sé qué hacer porque, o sea, yo ya terminé mi carrera, prácticamente no tengo nada pendiente aquí. Y siempre he querido irme a vivir allá, pero tengo mucho miedo. No sé si lo correcto sería irme a vivir con esta persona. No sé si lo correcto sería irme a vivir allá de golpe. Me da miedo el no acoplarme y todo eso. Así que, no sé, chicos, necesito que me aconsejen con eso sí sí o no, como la venite ven? sí totalmente <laughs> o a ver, sea amiga, aquí es ya me dijiste todo sos profesional sí. siempre quisiste venir acá eh, tenés alguien con quien venir Total. y compartir el momento de estar viviendo en otra ciudad además ya, que no no es reciente ya se conoce desde sí, hace tiempo ya pasó bastante tiempo y yo te digo Santa Cruz es muy lindo te va a gustar ¿Ustedes saben la historia de nuestra colega Churca No. Que se lanzó a Santa Cruz y su primer trabajo que buscó fue highlight oh, ¿Qué? ¿Qué? ¿En serio? Ah, no lo sabía. Amiga, yo te voy a dar un consejo. ¡Andate del país! ¿Cómo que acá? ¡Huí por nosotras! Ya no tenés nada que te aferre. O sea, mira, yo lo veo Uy, de esta parte. ¡Aquí todo es putería y dolor! ¡Ja, yo lo veo de esta parte, o sea, venite y total, si no funcionan las cosas con tu pareja seria de más de un año. Vas a pillar otro acá. Eh, no, o sea, puedes quedarte vos sola acá no, viviendo. Acá hay en cada esquina, hay uno más feo que otro. <laughs> eh, la ¡Doctora! Es? ¡Doctora! Es que me, me asusané. No, aparte siempre puedes volver, es, no es una aventura así, oh, qué locura que vas a hacer, es tipo algo que es coherente. Ven y capaz y pidas trabajo yo, aquí en Ayla. Yo sí le, le opino. ¿De qué trabajas? Estamos buscando pasante. Yeah. <laughs> <laughs> yo sí no sé. Fabio. Que, aquí, Fabio, se, <laughs> Fabio cuide, el café. Sí. A ver, si, si te vas a mudar a otra ciudad, lejos de toda tu familia, eh, digamos, tal vez pasar a hacerlo mucho más serio como tener un hijo va a ser un poco más complicado. Eh, entonces, no sé. Tal vez iría de a poco, ¿me entiendes? Me voy a mudar, pero todavía no voy a tener hijos, vamos a ver cómo nos va. No sé, ahora que soy madre, los hijos eh, son un tema <risa> difícil. Elena <laughs> es ¿Qué fue? <laughs> me desconcentraron! no pude decir nada de es Esta frase. niña, no es así en el Yo Aquí es igual. Este, la menos disimulada, ven, por eso no miento porque me atrapan. <laughs> Ay, Dios. Bueno. Jesús. María. Mano. José y su burrito Salvano Decimos que sí Digamos que sí Yo opino que sí Que, que se, venga. Se, se venga Que se venga Que se venga La estoy esperando Que se venga ¿Cómo que ni conoce a la que persona? Se que, que se venga Que se venga Venite. Obvio que sí. Los estoy viendo Es Marco ¿Qué? E Esa persona a La que está escribiendo Es verá Bosque, lluvia, hadas Es Marco No, no puede ser Marco, tenemos No es mentira No tenemos nada Para decirte todo bien por acá No te preocupes ¡Ay, ¿qué hay arriba! ¡Que arriba! <risa> <risa> Yuna, ah. Es Marco, no es Marco Sí, es él. Puso una verdad? Es Marco. Es Marco, pues está haciendo. La... ¡Sí! ¡Ah! Pero como si no tiene internet, supuestamente. ¡Tapen! ¡Pues encontró! <laughs> no, es Lily Lily sos vos. No, no es él. Marco, te traemos ¿sí ¡Te queremos! ¡Te queremos, no, Marquito, Marquito, te, te queremos! queremos. Te queremos, Marquito, te queremos. Y más aún porque ayer pagaron. Gracias, <risa> ya. Ya. <risa> sí, si, si, si es mucho. Marco que vuelva a poner una adita, por favor. Sí. Si sos Marco, 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 un adita. Marco <laughs> sí, danos una señal de que sos vos, pone algo. Una mujer. Bueno, no dijo buen branded, o sea, ¿qué tiene que ser él? ¿O será alguien? Marco mamá? manda audio al. Yeah. Marco está hablando desde el cielo. Oye, mira. Oye, mira, pero. Marco, ¿estás aquí? <laughs> Marco, ¿eres tú? Cállense Ay, en el chat. Yeah. Cállate. Quiero una Toby. <laughs> yeah. ¡Marco! ¿Cómo, cómo? ¡Olé! ¿Cómo se llama el usuario? Highlife. Es el canal. Pero solo él lo tiene. A menos que lo estén haciendo una broma. A menos que alguien del chat se haya, no, se haya cambiado el nombre. No, porque salió. No, porque ah, salió no, él. él el... Claro. Es Marco. Los estoy oh. viendo. Gwen Brandon puso. Es él. Es él. Tiene que oh. ser, él. O no, ser O Rubén. O Rubén. Ah, no, claro. nadie más tiene acceso. Pero ¿por qué pondría en en Rubén? No, en dispositivo solamente lo tiene él. Él es? El, el, el corporativo. Lo tiene Brenda Ah, el corporativo. No, tiene pero arena? es que él es su teléfono. ¡Es él! ¡Es una vita. ¡Ah! Ustedes estamos bien, estamos bien, no te preocupes, todo está en orden aquí, todo está, no está pasando nada grave. Tranquilo, te queremos. Eh, tómate tu tiempo. No, te... no pasa nada, estamos bien. Estamos resolviendo todo. Te extrañamos. Ay, Dios. Todo perfecto, Marco. No hay nada de lo que te puedas preocupar. Sí, no te preocupes. Esté tranquilo, todo está bien. Todo perfecto. ¿Solo qué? ¡Pero <laughs> que No, ese no. Todo bien, todo tranquilo. Tranquilo. Me lo imagino subido Ay. arriba de un poste, viste, buscando señal ¿Sí? porque ya nos aguantó. ¿Para no, sí. Ajá, ya nos aguantó y dijo mierda, no aguanto sin celular tantos días. No lo asusten, dice. Ay. Me quedé sin oído. Te extrañamos, Marquito. Esperamos sí, que te Que volvás un mundo. renovado. Renovado. Sí. Que mande audio. Al 760 58 Marco, escuchen, escuchen. Se olvidó su perfume. Yeah. Yeah. No, Marco mandó un audio al 760-58-865. Fíjate del otro. <laughs> El otro. No, pusimos ese número porque la otro. línea con la que teníamos el otro se cayó en todo el país. She Entonces she estamos... She <laughs> este... Es que ya no hay espacio en la bandeja. Y bienvenidos toda. a Ay Vivo. Yeah, <laughs> no lo... Le cambiamos el nombre. Perdimos, perdimos el tal, nombre. Perdimos <laughs> todo. Perdimos los derechos. Es de más, derecho. mañana <laughs> nos desahuciaron de este departamento. <ríe> <ríe> es más, Andamos buscando otro lugar. Estamos buscando alquiler ya. <laughs> Ay, señor. No dieron plazo hasta mañana. Dice mi marido que solo vengo a reír yo hoy aquí, de verdad. Y sí, para Ay, eso estamos, para hacerlos reír a ustedes también. Mierda, ya fueron con el chisme, ¿no? ¿Quién le contó que habíamos hecho esa, esa cagadita? Alguien le <laughs> tuvo que contar a Marco. Oye, Marco es de, desde el otro lado, ¿no? Este. Ay, siento que estos la están cagando. <laughs> Me tengo que conectar. Se han ido a comunicar con él para hacer el... Algún algo. A ver Ay. Esto es sí, esto es no ¿Ok? Marco, ¿estás enojado? No <risa> <risa> Bueno, René, haz lo tuyo Bueno vale, chicos, vamos con otro audio Mientras se nos estabiliza Chicos, denle like a la transmisión si les está gustando hoy Y nuestra conductora invitada también Así que like, por favor y audio. Hola, chicos. Hola. Eh, nada, yo voy a hacer relevancia respecto al tema que acaba de tocar Tamara con lo, de, lo que hizo Constelación. Me acaba de volar la cabeza increíblemente porque precisamente mis problemas mentales, por así decirlo, eh, se dieron a, a partir de, de que mi padre falleció y yo con él para mí lo era todo, la conectible y no he hecho constelaciones aún. Llevo en terapias transpersonal ya hace como dos años y medio. He abierto muchas cosas y sanado muchas cosas del pasado, pero me falta aún dar ese paso de hacer constelaciones y el tema de la depresión es algo con el cual sigo lidiando. No está al mismo nivel que antes, pero es como que va y viene, va y viene, pero lo, el, el dato que, que acaba de lanzar Tamara es como que ¡fua! tiene mucho que ver con, con lo que me pasa, me pasó y, y capaz con lo que tengo que trabajar. Saludos, chicos. Así hizo mi cabeza ayer, así como... Igual, lo mismo cuando wow. me lo dijiste igual quedé como que sorprendidísima. Sí al respecto qué fuerte qué fuerte me gustaría de verdad que recomiendo que mucho que lo necesito mucho, muy lindo, pero fue. Te otra a pregunta aquí no voy a dejar el contacto. sobre las constelaciones se hacen o sea voy yo o tiene que ir toda mi familia no solamente vas vos y es más no necesitas ni contarle a tu familia tal vez salga algo que necesites preguntar por ejemplo a mí me dijo valdría la pena que le preguntes tal cosa a tu mamá para ver si, no, pero no, no es ir a decir mamá hice constelaciones y salió que okay. tenés que eh, buscarle charla claro, previamente que parezca sí, algo casual la pregunta sí, claro. sí 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 eh, por ejemplo hay una serie que se llama mi otra yo en Netflix buenísima veanla es por es, esa es, serie es, con tele, es fantástica ya mi otra yo donde una de las chicas que hizo constelaciones ella le tenía miedo al mar y iba digamos a la playa toda divina y ponía los pies en el mar y le entraba así como un pánico y se salía de nuevo. En Constelaciones eh, salió que algo había pasado con, no sé si su abuela, su tatarabuela, con el agua. Algo había pasado. Entonces su tarea era ir y preguntarle a su familia. Y cuando le preguntó a su mamá o no sé a quién de sus parientes, descubrió que su bisabuela o su tatarabuela había muerto ahogada en el mar. Que migró de una balsa a no sé dónde o de no sé dónde venía. Perdón, ya soy malísima de memoria. A Bolivia no llegó. No, <risa> 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 evidentemente. Pero falleció no, bueno. ahogada, ¿no? Y, y sobrevivió su hija, que obviamente ya siguió la generación. Entonces, de ahí viene su trauma al mar. O sea, fue así como. Y cuando descubrió esto, cada vez que descubrís algo es como que haces una oración o estas frases en las que. Liberás, me entendés, este miedo no es mío, es tuyo, te lo devuelvo, esto mm. es tuyo, y yo continúo con mi vida y continúo haciendo las cosas diferentes, es bella, mi otra yo, miren la y verdad. cortás generacionalmente eso, pueden ir a constelar en familia también, mm. se puede. Pueden ir en familia, yo he ido sola, he ido con mi papá Este Y podés hacer constelación privada, que es como hizo Tami Que es que vos uh -huh. vas y constelas con algún e e elemento o papelito Y constelación grupal, que es que vos vas a un grupo de personas que no conoces Compartís tu problema y tenés una experiencia con otras personas Que también es muy eh, copado eh, sí, es Y muy loca, te huele la cabeza así, heavy Chicos, no encuentro mi gloss, el espíritu de Marco me lo escondió. Está Estaba... acá tirado, abajo de la iremos mesa, a constelar, de dice, chicos, fuera de Coda en mi Instagram les voy a dejar la info de con quién lo pueden hacer. Así que vayan a mis historias que cuando llegue a casa se las dejo. Bueno, me voy a sincerar con ustedes. ¿Qué, ¿Qué pasa? En este momento tengo miedo de perder mi laburo cuando llegue Marco. Porque... Yeah. <laughs> no, ya, ya, Valmero, Muchas Ya cosas sabemos que sabe. Ya sabemos yeah. que sabe. <risa> <risa> que sabe. <laughs> Muchas gracias, gracias Con eso vamos a recuperar el chip. Con <laughs> eso... <laughs> 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 3, 3 euros con 50, vamos a recuperar el chip. Marco, si nos estás viendo de verdad, fuera de toda broma, no hay nada de que te preocupes, todo está bien acá, estamos dando lo mejor, el equipo está perfecto. Una ya. pavada con el chip que se soluciona mañana mismo, así que tranqui, Marco, disfruta tu, tu experiencia tranqui. Marco, si sos vos. ¿Qué le podemos? Es que no creo que sea él. El... No, ya, ya entró, yo creo que lo pidió por un momento y yo creo que ya, ya no está. Sí, no creo que esté ya con... Yo creo que entró un ratito a ver, porque evidentemente no puede conectarse. Tal, tal vez alguien lo llamó para contar lo que había pasado y pedir algunos datos. Pero no creo que sí en el chat. No. Ya sabemos que está bien y que no está tan me, enojado. Me entró. Yeah cositas no ¿eh? es que claro no no sabemos de él desde la semana pasada es muy raro chicos le quiero decir que como yo les dije por lo menos mi experiencia yo pensé dijo bueno se va una semana que no o sea no nos va a afectar tampoco así a morir y, el lunes, ¿no? y sí pero se siente la vemos rarísimo es, el viernes. es como que no sé yo me siento así abandonada ¡Ah! pero va a volver bien Vení Sí, sabemos bien, ¿no? y es solo una semana sí. pero se siente súper raro porque su presencia acá se siente muchísimo para nosotros es como un papá para todos. Para ustedes. Bueno. Para mí es mi amigo. Bueno. Es que los veo a ustedes muy pegados a Marco. Es que paramos todo el día aquí. Que claro. Siento que tienen como que una amistad muy... Paramos todo de el día hijos. aquí. Como, sí. Es como su hermano mayor. Es como su hermano mayor, sí. Claro, Marco Aparte, me lleva 11 años. Psicóloga, por adecuada. favor. Diez. No, le contamos pues todas nuestras emocional. cosas. Yo creo que sí. No, le contamos todas no. nuestras cosas. Le contamos nuestra intimidad. Nos aconseja. Eh, es nuestro amigo, es nuestro jefe, o sea, obvio que lo vamos a traer. Es un buen líder. Es un muy es un buen, buen, líder. buen líder. Y aparte, estamos Lider. aquí desde las 8 o 9 de la mañana hasta las 9 de la noche y él está todo el día aquí, nos escucha tanto en el nivel de, de producciones personales, producciones del canal, eh, temas personales, temas de amigos. Entonces, es como que estamos todo el tiempo. Vos solamente venís dos horas. Claro. No compartís Ajá. mucho, entonces siento que no estás todo <laughs> como Aguantando nosotros, malcriades, ¿sí? Aguanta nuestras malcriades exactamente. Tiene y dije, mucha ¿sí? paciencia. <laughs> Aparte hemos sabes a que es ¿Ah? una persona de que como que no sé por qué te sentís en confianza de contarle tus cosas eh, que te duelen Pero... o personales y con Luis le hemos llorado, a Marco le hemos contado temas familiares nuestros que así que capaz y si no hablamos con nadie o temas de relaciones. Claro, pero está, está, está sonando, ya va a volver. Está ya sabemos, sí. claro, está bien. Solo estamos diciendo que lo extrañamos. Estamos tomando un descanso, diciendo que lo extrañamos. Y es normal. Obvio. Peor, peor fuera decir no lo extraño ah, y me no, cago Y no igual, nombrarlo, hacer claro. caso omiso. Pero bueno, les quiero contar que tenemos una excelente dinámica. Hoy les traje un <laughs> juego, Tamarita. Ya. ¿Qué tal interesa. sos con las qué? matemáticas? Buenísimo. el juego. ¿En serio? Soy buenísima, sí. Pero obviamente está, esta vez soy... no lo voy a presentar yo el juego, nos lo va a presentar nuestro. El juego. Nuestro. Hay que ponerle un nombre, ¿no? La voz. Sos la voz. So Nuestra nuestro, voz. Nuestro lado oscuro. The Voice. El, lado, el lado oscuro. El lado oscuro, el lado el de lado oscuro del ¿Ve? canal. No lo no voy a decir ¿Qué, algo. qué se llama la voz de, la, de Gran Hermano? No sé, Gran el Hermano. El Gran Hermano. Big. Big. Ah, el Gran Hermano. Este es, Sos Big Black. El lado oscuro. Big Black. Big Black. La okay. va a presentar Big Black. Hoy okay. jugaremos Super Matemáticos. Excelente. Yeah. Excelente, buen nombre. Muy bien, yo voy a decirle. Pero la, la producción, por favor, sí, nos sí. puede pasar. Tenemos hojas y tenemos unos sí. marcadores donde vamos a poder resolver los ejercicios que nos van vamos a aparecer a, en pantalla. Vamos a poner a prueba la, la agilidad mental con las matemáticas. Yo tengo la respuesta. De, no quiero que, que miren el chat. Por favor, cierren el chat. Ay, Ay. esta no nos van a ayudar. Malena es tramposísima. ¡Calla! Bueno, <laughs> bueno. No, déjenlo. Ante los pasados sucesos, Malena es súper tramposo Ustedes saben. Gracias, Evita. No. Sí, sí, sí. No, 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 no. Y no. ¿Y cuál fue? ¿Alguna en el musiquita, stop, por favor, ¿cierto? de fondo, así, en el dinámica, stop. Carlitos, please? ¿Sí? OK. ¿Qué tal van con las matemáticas? Los super, super matemáticos. Yo soy bueno en sí. matemáticas. Esperen yo, obviamente, para recargar mi super cerebro matemático. Los super matemáticos. <laughs> a ver... Coca-Cola. <laughs> ¿Y este espacio es auspiciado por? Coca-Cola. Coca-Cola hoy de, nos trajo. ¿verdad? Nos van atrayendo muchos juegos atero, interesantes. Sí. Mira. A ver. ¡Oh! Uh, uh, yeah. a ver. ¿Puedo hacer Voy a pintarme el pico por nada más. ¿puedo, ¿Podemos hacer ah. una, una mirada después de, de, de tomar a la cámara? A ver, no, no. No No de pintar. Debe, debe ser, debe debe ser ya, ya. a ver. Coca-Cola. Chicos, saquen su calculadora para tirarnos una ayuda, por favor. Chicos, ayúdennos, por favor, porque van a haber unos ejercicios que sé que te los ha preparado. Están, sí, sí. están complicados. Aquí. Yo tengo la respuesta, por favor. Cuando vos querrás decir 3, 2, 1 y iniciamos la dinámica. No. Bueno, vamos. Bueno, espera, espera ¿Cuántos son? ¿Cuántos ejercicios son o qué pedo? Ay. Son 10 necesito... ah. ejercicios. Ya, poner orden yo. Ah, ya. ¿Me pueden regalar otra hoja y se huevada? No, déjala ahí nomás. Bueno. No Pero atrás, pues. Okay, está Tenemos que notarte el resultado de la primera de este que, que creamos que es. Sí, sí. Dale. Okay. Veamos. Yo le voy a dar 5 segundos después de que diga la ec ecuación, ¿ok? Ya. Ay, ya, ya. Ok, la primera es: <laughs> atenta. 2 más 6 más 3 menos 5 por 2 más 1. Ya me perdí. ¿Era nuevo de nuevo? 2 más 6 más 3 menos 5 por 2 más 1. 5. 4 3 Creo, Creo que la tengo. 11 Creo que la tengo. Ya, listo ¿fue fuera fuera. OK. Once. 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 once, once, once. Yo 13, Trece. 13. <laughs> 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 igual. Vos. Yo 11, es que yo me anoté así. OK. Bueno, yo igual. Bueno, yo quiero decir que solamente Luis y están correcto de es la respuesta es Oye, vos copiaste de mí. Nada A ver, mostrame. Chicos, Malena hizo el procedimiento. Oye, yo también y por eso llegué a. 11. Igual, pero. Me muero, yo lo no hice ver. mentalmente. Ok, eh. Anótense una rayita ustedes. Ya, ya. Bueno, aquí, ¿Sí? un puntito. Un puntito. Un vos pu no, vos no. Ah. Usted tampoco, doctor. Ya no. Doctora. <laughs> <laughs> La siguiente. Dale. 8 menos 3 más 3 menos 1 por 3 más 4. Os repito. 8 menos 3, oh, okay, más 3, menos vale. 1 por 3, más 4. Ay, no puedo, 5, no 5. 8 4, menos 3, 3, 4. 3, 2, 1, tiempo. Vale. Ya. No Ve, sí. ¿Va? ¿Ve no que, que no sirve, ¿vale? Para jugar estas cosas. No, este 25. Es a ver, ya. No, espera, porque no llegué a ¡25! ver, ya. A ver, ya. No, ver, ya. A ver, 25. 25. A <laughs> A <laughs> Uh, uh! En un, en un... No, es negativo ese. ¡No! Ash. Pero es 25 igual. Dale. Ya, sigamos, sigamos. Okay, la siguiente es algo gráfico porque tiene zapatos. Oh A my god. god. A ver, A ver la, tenemos? La, la gráfica. A ver. A ver. Ah. No. Ahí está Te... buenísimo. ¿Qué? Este era la siguiente. No, no, ¿Siguiente? no. no. Hay, una, hay una gráfica con zapatos. Ok. A ver. Ay señor, oigan, ¿saben qué? Hace cuánto no hago un ejercicio, creo que, que estoy en el colegio. Sí, bien. Yeah. <laughs> ¿Vos en psicología llegabas, llevabas matemáticas? Psicoestadística llevé. ¿Y ah, qué tal es? Fue la mejor. Yeah. Yeah. Esa yeah, ¡Es la mejor! ¡En serio! Esa es la materia Todos con la aplazaban. que más sufren los claro. psicólogos. Claro. Allá, allá. Un zapatero. Atento, él. atento. Oh, yeah. Un zapatero reparó 12 zapatos en la mañana. Y 14 Terminé. por la tarde. ¿Cuántos zapatos 26. reparó en total? Tiene que hacer el procedimiento. ¿Vaya ¡26! ¿Cuántos zapatos? 12 más 14. ¡26! Un zapatero reparó dos zapatos en la mañana y 14 por la tarde. ¿Cuántos zapatos reparó en total? ¡26! ¡26! 26. Yeah, 26. ¡Malito el procedimiento! <risa> <risa> ¡Oye, Malena! Ya, ok. Zapatos. todo tres puntos. Malita, la de las naranjas, por favor. La de Gracias. las naranjas, ah. Okay. Un hombre tiene 45 naranjas. Le regala 10 a su madre, 5 a su vecina y 10 a su esposa. ¿Con cuántas naranjas se queda el hombre? ¡20! 20. Correcto. Bien. ¡20! ¡Oye, qué fácil, eh! <laughs> Malin. ¡20! Dale. ¿Qué saben si lo puso okay. o no? La siguiente es la de los colores. Gracias. Si un estuche tiene 50 lápices y 20 de ellos son de color... 28. Robo, ¿Cuántos lápices quedan en otro color? 22. 22. Correcto. 22. ¡Ay, Ay no! 22. Yo ¡41! <risa> <risa> Pero, ¡Qué pego! Ya no tengo un X, ok. okay. Dale. A continuación vamos a ver si, si se acuerda. Oye Valena, 22. <laughs> vamos a ver si se acuerda. Y, y esta imagen quiero que me la dejen. 5 segundos, por favor, producción ya. Oye, espera, espera. No digamos Cinco. el resultado ¿Está? en voz alta. Uh, okay dale con la división. Sí, porque Mariana se sí. copia. 5, 4, 3, 2, 1. Fuera imagen, fuera hay que imagen, hacer, imagen. Hay fuera que imagen. hacer el resultado. ¿Hay qué? Vamos con el resultado. 31. Pero hay que hacer el procedimiento. Ya está. Sí, el, el procedimiento. Ay, ya está. A ver, explíquelo su, su, su procedimiento, como en el ya, colegio. Lo, no, no me van a ver nada. Ya, ¿cuál es el procedimiento ya. como en el <laughs> colegio? 62 dividido 2. Okay. Uh -huh. eh, le pongo la comilla al 6. Y pongo un 3 abajo del 2. 3 por 2, 6, 0. Bajo el 2 y 1. 31. 31 es el resultado. Okay. Yo tengo el mismo. A ver. Estamos todos Me igual. acordé. Bien, así, igualito. ¡Mira, ¡Ya! ¿Vale? Yeah. Wow. <laughs> Perfecto. <risa> Dale. Vamos con el siguiente, por favor. Ay, estoy ¿Cuál es el límite? A ¿El ver. ¿Qué? La del límite, dice. A ver, la siguiente. ¿Cuál es el límite de esta Puta, ecuación? ¿Qué? ¡Ya pues! Ya pues, oye. Ok, vamos despejando X primero. Ya, a ver. X, X. No, no la saquen, déjenla esa imagen. Ok, vamos X. a hacer... Tengo que anotarlo todo. Infinito, Nunca ¿Cuál es el límite? El límite no existe. ¡El límite no existe! ¿Qué? ¿Qué? ¡El límite no existe! <laughs> ¿Por qué? ¿Por la vi, vos, lo vi no, en no, una película. Vos viste esto, esta hoja. No, te lo prometo. A ver, de, explícame Yo por qué. Yo siento que Pero, bueno. Malena lo hizo bien. Explícame por qué Por qué, qué el Malena? El límite no existe. Porque el límite infinito. Si el límite nunca se aproxima a nada, el límite no existe. Lo vi en una película. Yo me no un tío. punto. Punto para Malena. No. No. Oye, ¿qué es esto? Mingers! Lo vi en Mingers! No puede ser. Bye. Es estadística. Gracias, Lindsay Lohan. Me muero. Están mingers. Ok. Vamos a creerlo. ¿Qué? Ya, Entonces no, aquí no. no Búsquenlo. No, no, no. Los juro por Dios. Vamos con la siguiente. Yo, yo les voy a dar la, la, la siguiente ecuación. ¿No la vas a leer? Se la vas a leer. Dale. Espero que esté en otra. Esta pero pero ponle en imagen también. No. ¿No? Porque es el cálculo mental, dice. Ah, ok. Ah. Ya. Este es... 25 más 25 menos 10 más 15. Ya tengo 55. 55? Sí, 55. Correcto. Uh, sí. Dale. La siguiente es <laughs> 7 menos 2 más 9 menos 2 por 6 más 5. Perdón, de nuevo. 7 menos 2 más 9 menos 2 por 6 más 5. 5, 4, 3, 2, 1. Déjenlo la piscina. 77. 77. Yo no llegué. Correcto, 77. los dos. ¡Uh! No llegué. No, no, apliqué, no apliqué, la verdad. No apliqué. Ahora, Muy este, rápido. La próxima es Ni lo anoté. razonamiento lógico, analítico, okay. profundo. En este les dan. Vamos con la imagen, por no. favor. Pro Producción. Ah. ¿Cuántas Coca-Cola se puede tomar René Ay. al día? Ok, cada uno ponga el, por favor, el número. Ponga lo doctora, que ustedes doctora. piensan. Doctora. René no juega porque supongo que haría trampa. Ya, yeah. tengo mi respuesta. Yo... <laughs> Digamos seis de estas. <laughs> ok, seis de las coca cola de la colaboración junto a Marvel. Yo considero que se llega a tomar dos, porque he seguido su patrón, que siento que ella se toma dos al día. Malena, yo nada ¿verdad? voy a poner, porque dice. ahí dice cuántas se podría tomar. Ah. Ahí dice cuántas se toma. Así que yo puse infinito. Yeah. Yeah. <laughs> este punto es para Malena. <laughs> ¡No! Por favor, hazle aquí, mira, Malena. ¡René sí. infinito! Qué? Sí, puso el símbolo! ¡Te amo, Malena! Una oh ¡Mira el resultado de, 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 de Malena! ¡René infinito! ¡René infinito! Eso, ¿no? René infinito. ¡Para vos! mira de, de quién te burlaste! O sea que nos ganó mal. de revisar un, los dos, casilleros, seis, por cuatro, favor. Cinco, Yo tengo 7. Malena tiene nueve. Ya no ¿no le gané, no dice mierda.

¿Cuántos tengo yo? El ingenio es lo yo mejor. tengo siete. Felicitaciones, Malena. Sos el infinito. Un aplauso para Malena que tiene y el don de la super matemática. Uh -huh. Igual de super que la colaboración de Coca-Cola junto a Marvel. Ya saben que pueden Excelente. escanear su personaje que viene en el cubre de la parte de atrás e interactuar con cada uno de ellos en la realidad virtual. Gracias, Coca-Cola, por formar parte de Degeneraciones. ¿Les parece si nos hidratamos mientras escuchamos un audio? ¡Uh! Me encantó Gracias, este Coca. juego. Gracias, Amazing. Buenas noches chicos, nuevo número. Este, un consejo, ¿qué puedo hacer para que mi ex me deje en paz? Ya más de tres años que ya no estoy con ella, yo tengo mi, mi mujer, tengo hijos con mi mujer ¿Mi y, y no se resigna, la mujer sigue llamando de diferentes números, se hace cuentas falsas, escribe como que... Soy yo que le está hablando a ella y, y se los manda a mi mujer, y, y, y obviamente todo es falso, ¿no? porque es tan burra que hasta la, se olvida de editar las horas de conexión. O sea, un chiste, digamos. ¿no? Pero la mujer no se resigna y no deja de joder con nada. ¿Qué puedo hacer para, para sacármela de encima? Miércoles, amigo, ¿qué Lo que yo quiero saber es que muchos, estos hombres que nos andan mandando muchas cosas, estos hombres que nos andan mandando audios son muy solicitados. Quiero saber. Sí. ¿Por <laughs> qué encanta. tanto es el interés? Me encanta. Tenés plata, tenés cara, o, como decía mi abuela, sos un chipidú. caripela, chipidumbo. dijeron los chicos ahora, ¿viste? ahora, están con lo de la caripela. Y además digo, sacármela de encima, dijo. Manda, eh, mandarle a otro hombre para que la chica se enamore. Mandar fotocara, foto de tu extracto bancario y foto de tu longaniza para ver qué es lo que realmente por qué es. Pero hay que ver el trasfondo, doctora. ¿Doctora, ¿Sí? ¿Eh? doctora, usted está en otro horario. Usted doctora? sabe lo que a veces a una le obsesiona. Hay que Bien. ver la razón. La, la pobre mujer que está obsesionada con él, hay que ver la raíz del problema, ¿sí o no, doctora? Mira pestañea rápido. Nerviosa. Oye, la pobre doctora ¡Ay! nunca la más izquierda? va a querer venir. Ay, oye. Es la caripela. ¿Cuál foto no debería enviar? La de la longaniza. ¿Va? <laughs> bueno, yo diría que le mande una orden de alejamiento. La verdad es que es muy sí, peligroso. Es ya van tres años. Obviamente, ya varios Tiene años, familia, no? tiene hijos. obsesión uh, ya. Uh. No uh. sé, yo vi bebé Reno y, y el tipo tardó demasiado en denunciarla. Denunciala, sí. Si Con tenés él, pruebas, a como decís, andá, metele su orden de alejamiento y que claro. sepa que realmente no la querés, que está harto. Cuidado y también... Que guste, ¿no? No, no, no le gusta, no le gusta por algo se está claramente. quejando. Y también, este... Mmm, avisale, tipo, hablale, pero solo para decirle que si sigue la vas a quemar en redes, quizás eso sea lo único <laughs> que la pueda parar. Y sí, porque orden también es acoso, ¿no? Porque sea hombre Oye, no lo está acosando. El, el hombre sí. el hombre tiene más... Eh, no, no es miedo, ¿no? Pero como que no quiere decir, me están acosando, ¿no? Porque lo van a tratar, le van a decir un oh, Que evidentemente no, no, está, está pasando nada. por esos problemas, Claro, también. y la verdad. O es sea, acoso, o se a denunciar. Fuera de broma, así como hablamos acerca de que cómo hay hombres que que son muy intensos con las chicas también hay chicas que se comportan muy intensos con los hombres así como dice Marco yo voy a estar al voy a hablar de los dos bandos dice Marco siempre cuando está acá en medio y tienen toda la razón René eh, llega a ser una acosadora ya tres años no es normal que se compre muchos números así que sí. eh, te recomiendo amigo que vayas a la justicia y le pongas una orden de alejamiento sí. y te lleves un gendarme para que le dé una patada de comer, René. ¿qué es lo que tú dicho? ¿patada sí, sí, de qué? Sí, sí. Patada de allanamiento. Patada de allanamiento. Exactamente. Marlena, deja de hacer Madura ecuaciones. Más dura que Maradona. Marlena sigue ¿sí haciendo ecuaciones matemáticas. Me, me copé. Te copaste. ¡Audio! ¡Audio! Pitágoras Pérez. Hola, chicos. Bueno, para seguir este tema, yo me he hecho terapia de vidas pasadas, constelaciones, registros akáshicos. Y cuando me hice registros akáshicos, la data que me, que me bajaron eh, mis guías fue que yo estaba haciendo varias cosas que creía que me gustaban, pero sino que venían de, como de un mandato que me había puesto mi familia y que yo de verdad creía que, que me gustaba. Y me dieron a hacer un ejercicio que escriba todas las cosas que a mí me gustaban hacer o como los objetivos que tenía de vida y analizar uno por uno si esto era lo que yo quería o lo que mi familia quería de mí. Y ahí fue donde después en otra terapia eh, pudimos indagar más en eso y llegamos a, me, me llevaron al momento en que yo era un niño y yo escuchaba una charla de mi familia donde mis tías, mi mamá, mi abuela decían que los hombres de esta familia, de mi familia, no, no servían para nada y me decían a mí, yo súper niño, que yo venía a romper este mandato, que yo entonces como que siempre he crecido con ese, con ese dilema de, 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 de superarme y todo, pero en sí, eh, o sea, a nivel económico, y era más por lo que me decían y no por buscar lo que a mí me gustaba. Ay, mi amor, siento, siento la fuerte. angustia en su sí. voz. ¿Podés, escuchar, ¿Podés explicar qué son los registros akashicos? Yo hice registros akashicos, este... Bueno, me encanta que hizo todas las terapias habidas y por sí. a ver, es un poco yo. Vamos. Es que es evidente todo el dolor que le puedes causar a un niño con solo las palabras que le sí, decís. Totalmente. O sea, le pones un peso. Me encima todo, al ¿no te pasó? Pedo, al pedo. ¿No te imaginaste como que a él es claro. niño chiquito, la conversación de los grandes? ¿Cómo te sentís cuando grandes te hablan cosas que no.? Y te cargan responsabilidades que no te corresponden. Sí, yo creo que hay una edad para hablar para de todo, y creo que no fue la edad adecuada en la que su madre, sus abuelas debieron tocar ese tema con él. Evidentemente, mira el daño que le han hecho, claro. que ahora está mayor y ha buscado. ¿Qué es un registro akashico? O sea, llegó a constelar registros akashicos. Eh, Cosas de guías espirituales? Ajá, Escuchando. el registro acá chico es como, no, no tengo la definición exacta por si acaso, no, yo me no lo hice una sola vez, pues si pues, puedes buscarlo también para que sea más claro, pero es como que te abre una, medium, una conversación con tus guías espirituales o con alguna persona eh, de tu familia que ya no esté, que puede formar parte de esos guías y eh, te dicen algo que necesitas escuchar en ese momento, puede ser. Algo que haya pasado en alguna vida pasada tuya, que te esté afectando ahora, algo que tengas que solucionar, alguna carga que no te está dejando avanzar, que te puede, eh, como que, direccionar hacia un lugar para, para curarla y cosas así, ¿no? Eh, yo solamente hice registros acá chicos una vez y creo que lo contendes, madre, lo de sí. la niña, ¿no? No, Mira, lo, no lo quería contar. Dice, pero ya lo contendes, madre. Los registros acá. Akashicos son una memoria universal de la existencia, un espacio inmaterial donde se registra cada evento, declaración, pensamiento o acción. Este archivo del alma no solo conserva la historia de cada vida individual y sus conexiones interpersonales, sino que también captura las dinámicas universales, proporcionando una perspectiva completa sobre el viaje del alma y su evolución a través de los tiempos. O sea, va más allá de lo inconsciente, porque, por ejemplo, en, el, en, nuestra, en nuestra inconsciencia, en nuestro inconsciente, guardamos no. eventos dolorosos, palabras que nos dijeron, guardamos. Es como todo lo que nos pasó, que no recordamos, está en nuestro inconsciente. Pero según entiendo, esto va más allá. Va eh, tu alma, según si vos crees en la reencarnación, todo lo que ha vivido tu alma, digamos. ¿no? Desde, el desde, recuerdo desde, de tu alma. Desde otras vidas. Por ejemplo, cuando yo hice registros acá chicos, me salió que como que en otra vida yo había tenido esposo y una niña y mi hija falleció siendo niña. Dios. Y mi esposo en esa otra vida supuestamente me abandonó. Y yo me hice registros acá chicos porque hace días venía escuchando y soñando con que yo le decía a alguien que nunca más iba a amar como, como la amé a ella. Pero no sabía quién le decía. Entonces hice registros porque me resonó. Y no sabía tampoco bien qué era, pero no sé por qué resoné con eso. Después me di cuenta por qué, porque todo pasa por algo. Y eh, según ella me dijo que eso había pasado en una vida pasada mía y que cuando yo fui al cementerio a ver a mi hijita, en esa otra vida, le dije como que eh, nunca iba a amar a nadie como la había amado ella. Entonces cuando vos en otras vidas haces pactos, te pesan en esta o en la siguiente. Entonces tenés que romper esos pactos. Y ahí según... Un trabajo para romper ese pacto, porque qué sé yo, yo ahora soy mamá y amo a mi hija con toda mi vida y necesito claro. tener esa disponibilidad de no sentirme como que tengo una promesa de otra vida de que no me iba a permitir esto. ¿entendés? Amar nunca más. Claro, así que están, es una locura. Perdón, están preguntando por el número de teléfono. Eh, por favor, este es el número del de, nuevo número de teléfono mientras tanto, ¿sí? 760-58865. No escriban es ni llamen al anterior número todavía. Estamos por favor. Temporalmente con este teléfono, eh, guárdenlo temporalmente. Sí, y eh. ahí dice en el chat, perdón. Sí, por eso no juren ni prometan nada. Antes, el jurar o el prometer era algo muy fuerte. Sí. Antes, en, en épocas pasadas, era como que si yo te, con mi palabra, decía juro esto, era gravísimo. Ahora se usa para cualquier. Bagada. Te prometo, te <laughs> prometo que no. Fui yo quien te chocó el auto. O sea, cualquier, to cualquier tontería, uno lo promete y lo jura. Te juro, te juro que, que te amo, ¿entendés? y la usa esas palabras con mucha liviandad, no, ejemplo, los juramentos pesan supuestamente en otras vidas ¿y si es y que ¿qué crees haces por ejemplo cuando te casas o sea yo cuando me casé le prometí amarlo hasta que la muerte nos separe pero hasta ah, que la muerte o sea, mí, ahí está ya, el <laughs> juramento es hasta que la muerte de esta vida los separe o sea que tiene una fecha de fin cuando mueras y reencarnes en otra vida, ese juramento tenía fecha hasta la hora de tu muerte. Por algo es hasta que la muerte nos separe, no es por o nada. O sea que si te divorcias, igual vas a seguir amando a la otra persona. No sé si la vas a no seguir amando. No cumpliste tu juramento. Pero tenés, hiciste un juramento que tenés que de alguna forma eh, romper. Creo que hay, hay ceremonias y cosas que se pueden hacer para romper mm. con juramentos que hiciste. Quizás en un momento de enojo o a, algún juramento que ya no puedas sostener y poder liberarte de una manera sana, ¿no? Los juramentos tienen mucho peso, supuestamente, claro. en la espiritualidad, entonces, no es bueno jurar ni prometer nada que realmente no vayas a hacer, ¿no? Es bien jodido eso. Oye, Tremendo. increíble, interesante todo esto. O sea, da, te hace como reflexionar y decir, puta, capaz y no soy tan mierda, es algo que viene arrastrando de generación en generación. Mm -hmm. Sí, <laughs> claro. La culpa, ¿Le echaba la es culpa a mis sí. ancestros? Ah, es que sí, mira dicen en el chat, sí, a veces las parejas juran amarse en todas las vidas y eso persiste en mm. todas las que vienen. Yo creo que eso puede pasar y ni siquiera es como que tenés que verbalizarlo. Hay veces vos sentís tanto amor por alguien que decís, sí. "Mierda, yo siento que esta persona la podría amar, o sea, aunque fuera un mosquito yo me, ¿entendés?" Entonces, siento que esos juramentos también. Te voy a también, picar. Uh -huh. Hay una película sí, un sobre eso, ¿sabes? ¿De qué? De hecho, yeah. de hecho, sí hay una película. ¿Cómo ustedes se la vayan? Vayan? ¿Saben ustedes que como hay Hollywood, está Bollywood, ¿cierto? Que es el, el Hollywood de la India, que wow. es Bollywood. Ay. Y en Bollywood un, sacaron una película que es sobre un mosquito. <risa> <Top>. <risa> ¡Oh my God! <laughs> Escuchen esto. Esta película existe, no me la estoy inventando. Eh, trata sobre un tipo que lo matan eh, para quedarse. O sea, había un conflicto entre dos hombres por una chica. Entonces, uno mata al hombre y el hombre reencarna en una en un mosquito. Entonces, el tipo en, como cuerpo de mosquito o mosca, creo que es. Eh, trata de comunicarse con ella Para mostrarle Que ah, todo sí. lo que había pasado Ya existe, boludo. Y, excite, boluda. Mirá, lo vi y de casi la mosca toda la película, la película La ves de la perspectiva De una mosca Se llama Ega, la venganza de la mosca <laughs> Oye, imagínate no vos puedo, no. la vi La vi es Una película que no vería Nunca en mi Oye, vida ¿verdad? es buenísima es buenísima Acabo ya, de acordar ya, que, ya. que la vi y en TikTok 60 partes Ajá, yeah. ah. Es muy buena. Oye, te imaginamos en tu casa comiendo, ¿no? Cuando carajo, no puedes dormir. Mosca ¿qué? puta de que no viera tu ex marido que falleció. Más <laughs> o menos. Mosca perra, carajo, güey. eso? Y el tú? otro, ahí, ronando tu plato porque quería, no sé, hacerte algo con la sopa de letra, un mensaje. Y voy, <laughs> moca de mierda. Oye, como vi esos TikTok que decía, si algún día me muero y te dicen que ella hubiera querido que sea feliz con otra persona, eso no es lo que yo hubiera querido de ella. Ay, ¿no? Sí, Ay, hay que tener mucho cuidado con lo que No, con lo puedo, que no puedo creer que existe esa película. Existe, mirá, es buenísima. La vi, es buena. La sí. es Súper, entretenida. Súper, entretenida. Súper entretenida. Hay una parte uh -huh. donde está la mosca versus un, un cañón. ¿Qué? ¿Qué? Ay, nada, no, se la super Ay, tremendo. me asusté. Va. Oigan, ah. Yo sé que Oigan, estamos que por acabar. Llega mamut, okay, me to... paró el corazón. Estamos por acabar, pero hay lo que está en tendencia. En, en internet ahorita ¿Qué eh, pasó? ¿Luis Versaravia? No Shrek 5 se va a estrenar ¡Ay, okay. 5! Pero Al parecer Eugenio Derbez No va a ser la voz del burro ¡No! ¿Por qué? Se. No puedo imaginar A al otra Cristo. persona Doblando a burro Que no sea él O sea La voz de burro Es muy Muy de él No Mira ¿Ya veritas? Ya Ya mero llegamos no. Ya merito. Me ¿Por sí. qué no va a doblarla? Al parecer No llegaron a un acuerdo y hay mucha tendencia en redes que la gente pide que sea él. Yo voy a hablar con él. Yeah. Yeah. Eugenio de me sigue en Instagram. Luis no de, su contacto. ¿De verdad? Obvio. Y es como que el gato de bo con botas deje de ser Antonio <laughs> Banderas. Sí. Aparte, tuvieron muchos problemas con DreamWorks. Desde la mesa que más aplauda... Y varios problemitas Ah, el... pero es que ah, él la cantó Claro, es que él cantó Mesa, mesa Mesa, mesa que, que más aplauda ah, no, Él cantó La manga, la manga, la boca Cantó el, el, cuando está yendo Y no tenía más, los derechos más, más No tenía los rodar, derechos Y el, el Hasta grupo Hasta recuerdo ahorita El paso de burro, digamos claro. Pero no fue solo él O sea, ¿por qué lo dejaron Producir eso? O sea, no, no, es no, que él no. la cantó por, Y los gringos Que iban a saber Que era de eso No, que... y los gringos ah, Le dijeron ¿Estás seguro? Que, que no te van a decir nada Y él dijo Son de mi pueblo No pasa claro. nada Son de mi pueblito ¿Qué me van a decir? y le hicieron un juicio multimillonario y cantó la mesa que más aplauda como el Onge moco y en todos sus personajes digamos. y DreamWorks no le gustan esos problemas y ya desde ahí venían teniendo problemas con él Puta. no puede ser es que yo no yo no yo no me, yo no me puedo no ver la esa película si no está Eugenio de V Vamos Doblando la, la voz de burro Hagamos la marcha Como cuando sacaron A los Simpsons de UNITEL Pero eh, seguro van garita? a poner A alguien que la hace Muy parecida llamada <laughs> <Yeah>. ah, <laughs> Les diría <laughs> Vámonos al Cristo Pero hace mucho frío Así que podemos ¿Sí? <laughs> Hacer marcha La semana que viene Ya saben por qué No hay paros Ni, ni idas al ni Cristo nada. este invierno ¿no? Porque nada. nadie puede, quiere salir Puede caerse de Bolivia Pero nadie va Vieja no me dan ganas De irme Ni de ir a mi casa yo estoy Que me, me <laughs> sí. tiro un colchón aquí Y me quedo hasta mañana Ay, con los fantasmas. Bueno, quiero decirle que estamos llegando ya al final del programa. No puedo creer que se, voló, se... El o sea, tiempo. voló el tiempo. Me gustó también ¿Qué tal te sentiste? Me encantó. me encantó. Ay, me encanta Reí, Reí demasiado seguido. Reí demasiado. Me gustó esta silla hoy. Mm -hmm. o sea, se la voy a volar a Susana mira con el aire encendido ah, con el aire encendido no encendido. creo que te guste la pobre la... yo se lo vivo apagando el aire mm -hmm. mierda que me apaga el aire y lo prende ella Susana ah, igual que vos es calurosa mucho. es calurosa sí, sí, sí ella es calurosa así, así que es perfecta para esta silla sí gracias chicos por invitarme me encantó estar aquí no gracias aquí. increíble yo cuando eh, había armado la programación hace dos semanas eh, sabía que la persona correcta para un juego de consejos era Tamara. O sea, por la energía, por el conocimiento que tiene, por la paciencia, por oh, todo. Gracias, chicos. Qué Tamara, nada. volver, dice. Tam Amé. Sí, vamos a. ¿Te gustaría Véanos, volver? Sí, Quédate de generaciones, dice. Me encantaría, de verdad. Quédate de generaciones. Oye, podría... Los, quiero, los chicos. chicos, qué bueno saber que están bien todos los días. Mañana los espero en desmadres. Y, gracias, y mañana Marquitos. Te cuento que. Te, te queremos. Te he robado una de, de tus chicas para mañana en el EPM. ¿Quién? ¿Quién? Ma pues primero tenés que pedirme permiso a la productora, o sea, a mí. El lo cual, ¿Quién esa, viene a LPM ay, mañana? Lo cual, esa solicitud María Laura, ¿quién no la recibido. ¿En serio? No nos había dicho. No. Bueno, te autorizó, no la pasa se que lo tenía. Carla Martínez tuvo unos trabajos ah. en su trabajo a última hora. Y Oye, bueno. qué locura, qué belleza, hay que mirarla. ¿Y por qué yo no.? No me entiendo. <laughs> yo así, ¿no? ¿Qué opina usted de los partidos políticos? Medio? Yo, sí. <laughs> Yo también Ya vienen elecciones Me Yo encantaría Yo como que Eh, eh, eh la, Así eh. que las desmadres ma Mañana Siempre. vayan a apoyarla Ahí en, en ahí el chat Ahí vamos a estar Ok, vamos a estar Yo despierto sí. a las 6 Así que ahí voy a estar <laughs> Sí, vamos porque No le pedí permiso Y sí, un poco molesta estoy Porque no me tuviste en cuenta Te, te, te saltamos Me saltaste Saltaste mi autoridad ¡Nieee! <laughs> ¡Mierda! ¡Autoridad! ¿Me Al corredor? Vos me la debías Porque cuando vino Sandra Para allá no me dijiste nada Uh, pero uh, eso fue Ese fue Marco no, fuiste, no, Marco, no, hizo, no, 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 Marco no, no, no. hizo todo Marco hizo todo Es verdad Pero ¿cuál fue el ¿Fue origen Marco? Del conflicto? Eso no, fue una que situación De no, no emergencia yo me desperté Desmayada Ese día O sea, me desperté este es Y igual. tenía fiebre Estaba súper estaba mal este igual es una emergencia No, no, no Porque está haciendo Con anticipación pero fue, la mía fue de un segundo al otro. autoridad pérez no, bueno este vamos a hablarlo en la próxima reunión el con el comité con el comité en la to próxima capito, reunión de, de productores de directorio de este canal y bueno ahí veremos cómo arreglamos ¿Por qué tiempo? dice no leyeron a Marco lo Marco leímos. escribió hace un rato sí, qué dijo saluditos Marco te extrañamos qué ya queremos extraña verte y que, ve, el lunes. que está feliz de que está que ve que estamos bien y que te manda saluditos y gracias por la visita oh. pero bueno estamos llegando al final necesita algo que decir Cu ya vamos cuatro de cinco cuatro, cuatro de cinco mañana el último por Fin. ¿Qué tal? Me encantó. Gracias por venir. Creo bueno. que voy a hacerme una constelación. Eh, eh, por la historia que me contaste, la verdad es que wow. quedé muy en shock. Así que pásenme el número. Creo que voy a. Lo, lo a voy a intentar. Sí. Se los súper recomiendo. lo que decir interesante? Nada, me sentí súper bien hoy este, dando consejos, recibiendo consejos, ganando como siempre este los juegos de esta mesa. <risa> <risa> eh, Siento que tienen complot con la producción y lo raro es que la producción soy yo y no estoy, interado, no estoy enterado. Voy a, hacer un voy a hacer un análisis y voy a traer a la autoridad del juego a que vea qué es lo que está pasando aquí con mi No en la computadora de Luis detrás, ¿no? Porque se me hacía muy raro que Malena. Al tiro, todas las respuestas. O sea, de 10 tuvo 9 hasta. Yo soy el primero en decir que Mariana es una tramposa. En todos los juegos que hemos hecho. Pero ponés tu camufle. No, mentira. Decís que es una tramposa para encubrir la realidad. Falso. Es Marco. Solo Marco te dice eso. Te quiero. Que mi niño. Mirá, ese puso rojo. ¡Te entras, vamos a volver! ¡Te escrevamos! Sí, no ah, ¡Oye! Tío, ya lo estoy superando. Admite que yes. esta gente. Semana... ¡Yo, yo, yo te quiero! Hay que hacer una zan? canción vale. Ya la vamos a hacer para eh, ya, el lunes. Listo. Oye, admití que estos días se están pasando hiper lentos. No, para mí están. Fácil, rápido. rápido. ¿Vos cómo sí? lo sientes? Aparte de Marco, ¿te fuiste cuando se fue? menos un día, menos dos días, menos tres días para comerlo a Marco. Se fue cuando hizo más frío. Se siente el clima, ah. estamos todos más, ¿Y a vos eso que te afecta? Estamos todos más así, más cabizbajos, <laughs> más sin ganas de venir. <laughs> más, depre, ¿no? más depre, más depre, más sí. de, nada que ver, nada que ver, nada Me que. que, ver. Ve nunca, que te extrañamos, nunca, nunca nunca te vuelvas a ir. ¿Tienes que abrir YouTube? Pues para mí sí. Para mí dijo, "Un ratito quiero ver a los chicos" y le dijeron ya. Solo YouTube. Marco pues elegir YouTube o WhatsApp. Y escogió YouTube. el peor día, escogió y como <laughs> no tenemos número Estamos ¿Cómo que indo... el peor día, <laughs> el mejor porque yo estoy aquí. Ah, ¡Eh! Bueno, yo igual quiero decir que estoy muy feliz, fue un programa muy lindo, nos vemos mañana en viernes de nada. Gracias, Tamarita. ¿Cuál no... otra palabra? Ah, espera, estoy... todavía. Gracias, Tamarita, por haber aceptado la invitación. De Espero nada. que no sea primera ni última vez sí, que vengas. Sos chicos, un ser entonces. increíble. Gracias, René. Love you. Gracias, Malenita. Gracias a la producción. No. Gracias, Negrito. Oh, wow. Y gracias a todos ustedes que son prota... los protagonistas de esta historia. Decimos dólar, nuestra palabra. Yeah. Dólar. Tres, dos, uno. ¡Dólar! Nos vemos mañana en Viernes de Nada. Se viene un invitadazo de Uga Uga. Nos vemos ¿Ah, mañana. Sí? Chau, chau. chao Mañana es Madre también. Conéctense. Chau. Beijo.